gracias por venir, entrar los que queden por entrar. Gracias a todos por venir. Bienvenidos a la Universidad Camilo Pucela, a la Escuela de Arquitectura y Tecnología. Somos una escuela joven, una universidad que lleva tan solo 15 años. Es una universidad pequeñita, estamos ubicados aquí en este campus, en otro campus fuera de Madrid también. Y tenemos en la escuela un proyecto colectivo que arranca con un grupo de amigos y compañeros, y que hemos empezado a dirigir este proyecto en julio, y que hemos decidido girar, o si queréis, bascular el peso de todos esos programas de grado, de posgrado, de investigación, de análisis, desde la edificación, un interés más objetual de lo que es una escuela de arquitectura, a la ciudad en su conjunto. Bueno, esto que lo explicamos como muy rápido y como muy fácil, y que es fácil de entender por parte de los ciudadanos, por parte de las instituciones, por parte de las otras universidades de fuera de España, por parte de colectivos. Lo estamos contando a mucha gente y es súper fácil de entender. Para nosotros tiene un reto bastante grande. Tiene varios retos. Por un lado, definir todos los proyectos docentes. Por otro lado, contárselo a todos nuestros profesores. Por otro lado, que haya una institución que te respalde, porque vale que tú estés un poco loco, pero tiene que haber una institución detrás que te dé el ok. En este caso, y por ahora, estamos teniendo suerte, estamos pudiendo implementar todas estas ideas en torno a la ciudad. Y por lo tanto, os agradezco, porque estas jornadas se enmarcan dentro de esta línea general que la escuela toma, y las que no nos importa tanto de dónde venimos cada uno. Aquí hay personas que venimos de otras universidades, de instituciones, ayuntamientos, de empresas, colectivos, y tampoco igual nos interesan más los temas. Los temas son los que vamos a hablar, ¿no? Y para eso hemos detectado cuatro temas a través de una de nuestras profesoras. Es verdad que este cambio no nace espontáneamente, llevo ya varios años trabajando. Y una de nuestras profesoras, que es Belinda Tato y que no puede estar hoy aquí, nos dejó la posibilidad de hacer unas jornadas en torno a temas que ya estamos trabajando nosotros en la escuela. Por lo tanto, bueno, Jorge Toledo, que está por aquí y que estudia de ecosistema urbano, muchas gracias, Jorge, la persona que va a coordinar esta jornada sobre innovación, espacios para hacer ciudad. Yo no quiero extenderme más, creo que lo importante son las ponencias que vamos a tener ahora y el debate posterior. Como veis, hemos optado por un formato foro, es una mesa redonda y son ponencias magistrales, sino que son simplemente exposiciones, puntos de vista, y lo que queremos es que todos vosotros después os animéis a participar. Sí, saludar a la Escuela Adriana de Bogotá, allí son las 12:30 pasadas, ahora menos cuarto, y bueno, sé que están conectando con nosotros. Como os decía, tenemos mucho feedback por parte de instituciones internacionales de conectar con este tipo de programas, que no son fáciles. Y solamente un apunte, fijaros que estamos trabajando en un nuevo grado en diseño y gestión urbana, que lo hemos metido en el cajón de las ciencias sociales, no en el cajón de la ingeniería y la arquitectura, ¿no? Es uno de los temas que me gustaría hablar en el debate después, ¿no? ¿Cuál es el papel de las escuelas de arquitectura en todos estos laboratorios urbanos, los que vamos a ver hoy como ejemplo, en todas estas negociaciones entre administración, colectivos ciudadanos, empresas, universidad, ¿no? ¿Cuál es el papel que vosotros estáis detectando en los procesos que ya tenéis iniciados, si existe, si podemos mejorarlo, si podemos aportar, si sobramos? Espero que no. Y nada más, muchas gracias, bienvenido. Bueno, gracias a Miguel Ángel por la invitación a comentar estas jornadas y por la presentación. Un par de notas breves. Lo vamos a hacer así a capela, sin micrófono ni nada. Va a ser mucho más fácil así la conversación. Se está emitiendo en streaming también para que lo puedan ver otras personas que no están aquí. Y claro, como es así a viva voz, si alguien no oye algo en algún momento, que avise el que está hablando y le quitamos un poco más, ¿vale? También hay butacas especiales sin visión, porque hay un par de pilares aquí. Y, entonces, sentíos libres de mover las sillas y poneros donde veáis, ¿vale? También a lo largo de la sesión, porque al principio van a presentar varias personas muy brevemente varios proyectos, va a ser una especie de maratón de distintos proyectos que encajan de alguna manera, más o menos, en lo que es un laboratorio urbano.
y después vamos a tener un debate conjunto, ¿no? Con todos los asistentes. Y ahí va a dar un poco igual dónde está la pantalla y nos podremos mover un poco. Bueno, simplemente comentar esto. Es la primera de varias jornadas que vamos a hacer sobre distintos temas. En este caso, para empezar un poco con algo que es muy diverso, muy potente, hemos empezado con los laboratorios urbanos. Luego entraremos en tocaremos otros temas, como la relación con el patrimonio, con cómo la ciudad se va transformando e incorporando el pasado en su historia de atrás, la movilidad y luego la tecnología, con todo el debate que tiene alrededor. Hoy vamos a hablar de laboratorios. Nosotros en Ecosistema nos hemos afectado a ellos desde la inquietud de ver qué pasa cuando te encargan un plan para una ciudad, por ejemplo, qué pasa en realidad en la ciudad, ¿no? Cómo son los procesos de transformación urbana, que son procesos, aunque haya planes o documentos que en algún momento dado sugieren caminos de desarrollo, ¿no? Al final son procesos, la ciudad es un ente muy vivo y muy diverso, y tratar de cuidar o de favorecer el desarrollo urbano a través de esos procesos es una búsqueda en la que yo creo que estamos hoy todos los que van a hablar y muchos de los que habéis venido, ¿no? Entender cómo podemos, más allá del típico instrumento urbanístico que conocíamos hasta ahora de planes o proyectos, iniciar procesos de desarrollo de la ciudad. Y bueno, como decía, hemos traído una muestra muy variada de proyectos que más o menos, y ahí está también el debate, encajan en la definición de laboratorios urbanos, aunque veréis que utilizan distintas palabras también, porque hay una mesa, hay una fábrica o una factoría, hay un laboratorio, hay distintas maneras de referirse a lo que al final es un espacio de innovación, de gestión también, de transformación de la ciudad con distintos actores, ¿no? Vamos a hacer presentaciones muy breves. Para los que vais a presentar, tenemos ahí como pequeña ayuda un móvil que indica el tiempo que queda para ajustarnos, porque es muy difícil hablar solo 5 minutos. Me queda menos de 2 minutos ya. Y también por dejar el máximo espacio posible al debate, porque creo que hay muchos temas, muchas preguntas detrás. Hay mucha gente que ha venido con interés de preguntar, de conocer otros proyectos, y prefiero que tengamos el debate lo más largo posible, ¿no? Así que es más bien presentar distintas iniciativas. Y bueno, pues si queréis tuitear mientras tanto en las redes, va a estar siempre todo en el hashtag CityFollowers. Estas son las cuentas de las que vamos a ir retransmitiendo un poco lo que sucede aquí. Y ya está. Ahora vamos a ir presentando, voy a ir presentando un poco a los que van a conformar, ¿vale? Saliendo, ¿vale? Los que van a hacer pequeñas presentaciones, como decía, de estos espacios, entidades o laboratorios de innovación y desarrollo urbano, ¿no? Cada uno le voy a dejar que haga más su definición, ¿no? De lo que. Si es laboratorio o no es laboratorio, si es ciudadano o urbano, o si es una mesa, o si es no sé qué, ¿no? O si es una cocina, etc. Vale, pues para empezar, vamos a empezar con Marcos García, que nos va a contar la experiencia en el Lab Prado. Yo creo que es uno de los espacios más potentes, por supuesto, de Madrid, pero también a nivel internacional de lo que es un laboratorio ciudadano, ¿no? Un espacio de innovación muy importante. Bueno, Marcos es el actual director desde 2014. Corrígeme si me equivoco en algo. Aunque lleva ya desde 2004 trabajando en los programas culturales, digamos, de Media Lab y desarrollando programas dentro, ¿no? O sea que tiene una trayectoria muy larga y conoce muy bien la institución desde dentro. Así que te dejo a ti que nos cuentes. Muchas gracias, Jorge. Si podéis poner la web. Sí. Gracias también, Miguel Ángel. Empezamos. Bueno, yo lo primero que quería comentar era que es verdad que últimamente hay una especie de burbuja con esto de los laboratorios. Cualquier proyecto que se precie como que quiera mostrarse como experimental, pues autodenomina laboratorio, ¿no? Y yo creo que esto es bastante sintomático, y de lo que habla es precisamente de la necesidad de tener espacios para la experimentación y también de diseñar otro tipo de instituciones, ¿no? Ese sería, yo creo, uno de los objetivos de Media Lab Prado, cómo prototipamos, cómo diseñamos un lugar donde la experimentación
sea posible y donde cualquiera puede ir a desarrollar sus proyectos en colaboración con otras personas, ¿no? ¿Cuáles serían las, desde mi punto de vista, las dos necesidades a las que responde un proyecto como Media Lab Prado o los laboratorios ciudadanos en general? ¿Y cuál es su papel, que juegan, el papel que juegan en las ciudades? Bueno, pues en primer lugar yo diría que parece que es necesario pensar formas en las que los distintos saberes, las distintas disciplinas del conocimiento se ensamblan de otras maneras, ¿no? Yo creo que desarrollado muy bien un sistema basado en la hiperespecialización, pero no tenemos tantos dispositivos para conectar unos tipos de saberes. Y la segunda necesidad tiene que ver también con los tipos de saberes, pero en este caso no tanto con las disciplinas, sino con los niveles de especialización. O sea, también hemos encontrado buenos sistemas en los que pueden operar distintos sistemas de expertos, ¿no? Pueden conectarse entre sí, pero no tanto los especialistas con las comunidades de amateurs, las comunidades de afectados, o sea, otras formas de creación de conocimiento que no están perfectamente identificadas, ¿no? Entonces, no es nada casual que en los últimos años en los estudios de innovación se hable mucho de innovación oculta, innovación basada en el usuario, innovación ciudadana, y esto tiene que ver con cómo las organizaciones o en general somos capaces de incorporar ese tipo de saberes que no son tan fáciles de detectar, pero que se están dando. Desde luego en Internet ha sido un lugar donde todo eso se hace visible, ¿no? Tanto las maneras de conectar pues distintos tipos de conocimiento como con la posibilidad de incorporar a los usuarios, ¿no? Bueno, esas serían las dos. Entonces, por un lado está el reto de crear un lugar y unos protocolos que permitan que personas diferentes puedan colaborar en proyectos comunes. En general, en Media Lab Prado lo que proponemos es que sean proyectos los que se seleccionan, que benefician al resto de la comunidad y que no partan de una sola disciplina. O sea, que permita un mismo proyecto conectar distintos tipos de saberes a través del proyecto. O lo que decimos nosotros, prototipo, ¿no? Prototipo es el momento en el que una idea se lleva a la práctica. O sea, es la fase más experimental y más abierta, ¿no? Que puede incorporar modificaciones. Y lo hacemos pues, a partir de los preceptos o de las ideas de la cultura libre, ¿no? O sea, que esos prototipos sean siempre abiertos a la participación de cualquiera, que sean modificables y que se documenten bien con licencias libres para que también se puedan replicar y adaptar en otros contextos. De tal manera que una experiencia local que se pueda dar en el laboratorio luego se pueda replicar en otros lugares y tenga también esa repercusión posterior. Pondré un ejemplo. Media Lab Prado ahora está en la antigua serrería belga, que cuenta con textos originales del momento en el que se construyó, que fue más o menos en los años 20 del siglo pasado. Y entonces hubo un taller, alguien propuso hacer un taller para digitalizar esos textos y de ahí sacar unas fuentes tipográficas que luego se han digitalizado y se han colgado en la web, se pueden descargar con una licencia libre, se pueden utilizar en otros sitios. Está serrería sobria y serrería extravagante. Entonces, la experiencia de los 20 participantes del taller luego tiene una utilidad posterior porque han generado ahí una herramienta. No en todos los casos, pues los experimentos tienen un resultado así útil y tan visible, ¿no? En muchos casos lo que se documenta precisamente son los errores. Pero aquí lo importante, lo que a mí me gustaría destacar de los laboratorios ciudadanos no es tanto que generan productos, que también es una parte importante, sino que ayudan a construir nuevas comunidades, ¿no? Nuevas comunidades de aprendizaje de gente que antes no se conocía y que juntos pues, hacen ese ensayo, aprenden a cooperar y socializan y ahí luego surgen a veces otros proyectos, ¿no? Entonces este creo que por un lado es un proceso lento, sabéis que Media Lab Prado ha tenido distintas fases, lleva ya bastante tiempo y poco a poco también vamos viendo distintos resultados, pero que eso se aprecia más a largo plazo. ¿Cuál sería en estos momentos la oportunidad yo creo que tenemos entre manos y que agradezco precisamente la invitación a este foro? Yo creo que ahora no se trata tanto de diseñar las instituciones como lugares protegidos donde ahí ocurre algo especial, que eso también es un laboratorio y eso está muy bien, sino más bien, ahora yo creo que el siguiente paso es ver cómo se conecta con el resto de la ciudad, ¿no?
O sea, no solo ser un lugar útil, pues, por ejemplo, para, no sé, las universidades, donde ahí se puedan hacer actividades que normalmente no se pueden hacer en espacios más arreglados, donde se pueda experimentar otro tipo de actividades, sino también pensar no solo lo que ocurre en ese lugar, sino lo que pasa en el resto de la ciudad. Con un montón de iniciativas ciudadanas que están en marcha y con otras instituciones que también están pensando en cómo transformarse de alguna manera en laboratorios ciudadanos. Pues en concreto en Madrid estoy pensando en todas las instituciones que hay en los distritos, en la periferia, y ahí es donde se abre una oportunidad enorme, y bueno, eso es justo lo que va a contar mi compañera Lorena, que es todo el proyecto de Experimenta Distrito, que es precisamente cómo podemos diseñar laboratorios ciudadanos temporales en los distritos y crear una red. Así que bueno, muchas gracias. Muy bien, pues quiero entrar a Lorena Ruiz, que es socióloga y también trabaja en Media Lab. Ella está ahora de coordinadora del Laboratorio de Innovación Ciudadana y lleva tiempo como mediadora ahí en Media Lab. Entonces, ¿cuál es la experiencia que están promoviendo como de descentralizar en distintas zonas de la ciudad, ¿no? De llevar allí el experimentación, la innovación? Me sumo a los agradecimientos también que comentaba Marcos y bueno, engancho con lo último que ha dicho él para situar el proyecto Experimenta Distrito, que es el intento por establecer laboratorios ciudadanos temporales en los distritos de la Ciudad de Madrid, con el objetivo de que los vecinos y vecinas de los barrios puedan colaborar en proyectos que desarrollen de manera colaborativa, horizontal, abierta, y con el intento también de establecer determinados diálogos, de activar determinados diálogos, ¿no? Como los que tiene que ver, por ejemplo, relaciones centro-periferia, o cómo pensamos la complejidad de la ciudad, qué sucede si cambiamos nuestra mirada y la pensamos desde los barrios en lugar de desde el centro, ¿no? Entonces, partiendo de ese objetivo, lo que intentamos es ensayar el modelo de funcionamiento de Media Lab, de los distritos, y ver cómo adaptar esa propuesta metodológica a las particularidades, a las necesidades, a las realidades concretas de un territorio. Entonces, pues, nos está siendo un desafío muy grande ver qué flexibilidad nos da esa metodología para poder llevarla a esos contextos más concretos, sobre todo partiendo de la percepción de que, bueno, Media Lab es un centro de ámbito metropolitano, una dotación para toda la ciudad, y puede haber mucha gente que no lo percibe como un lugar ni quiera desarrollar sus proyectos. Entonces, digamos que el proyecto de Experimenta Distrito parte de esa pregunta, ¿no? De cómo podemos hacer que este modelo llegue a esos otros lugares que no estaban pudiendo vincularse al proyecto de Media Lab, porque en una ciudad como Madrid la cultura de proximidad, la idea de trabajar desde la proximidad, se diluye, ¿no? Además, bueno, Media Lab, como sabéis, está ubicado en pleno Paseo del Prado y tiene, digamos, una serie de condicionantes que queríamos ver a través de la práctica qué sucede si intentábamos ensayar esa metodología en los distritos. Para ello, lo que hemos hecho en primer lugar es establecer una convocatoria de proyectos. Una vez seleccionados esos proyectos, se abre para que haya una convocatoria de colaboradores, recogiendo lo que decía Marcos, ¿no? Que la idea de los laboratorios ciudadanos, tal y la apuesta que hace Media Lab, es conectar, ¿no? Mundos diversos, saberes diversos, experiencias y habilidades que puedan confluir en un proyecto común. Entonces, una vez seleccionadas esas propuestas y esos colaboradores que se adscriben al proyecto con el que quieran estar participando, se desarrolla durante 3 semanas ese laboratorio ciudadano en los distritos. Entonces, se seleccionan entre 8 y 10 propuestas que durante esas 3 semanas están trabajando para llegar a un prototipo. Lo que creemos que también es importante este proyecto, que nos permita repensar qué tipo de instituciones públicas queremos, imaginar otras formas con las cuales nos podamos vincular de manera más permeable y más activa a las instituciones. Y en concreto, plantearnos los modelos tradicionales, la forma tradicional, ¿no? Que han funcionado los centros culturales, cómo se podrían, a través del paradigma de los laboratorios ciudadanos, repensar. Otra de las cosas importantes que ha sucedido en la experiencia piloto, que ha sido en Villaverde entre octubre y diciembre de 2016, ha sido el ver cómo en los distritos esa apuesta por el trabajo colaborativo se concretaba en ideas que muchas veces pueden tener un carácter más social, pero que sin embargo desde Media Lab estamos intentando también ver cómo se puede conectar con procesos de carácter más técnico o tecnológico, ¿no? Intentar que puedan convivir también esos mundos y que no sea una división, ¿no? Del conocimiento, de los saberes, de la experticia, entre lo que sucede en el centro, que es lo tecnológico, y lo que sucede en los barrios, que sería lo más, si queréis llamarlo así, social, ¿no? Entonces, bueno, estamos repensando la convocatoria y cómo orientamos para poder dar cabida también a una amplitud mayor de proyectos en los distritos. En ese sentido, queremos trabajar sobre todo la articulación entre diferentes distritos, es decir, pensar la ciudad en su conjunto, que los diferentes distritos dialoguen entre sí y puedan compartir recursos, iniciativas, conocimientos, etcétera,
En ese sentido, ahora en 2017 va a haber 3 distritos simultáneamente, que van a ser Retiro, Fuencarral y Moratalá. Y más allá de también conseguir esta red entre los propios distritos y barrios de la Ciudad de Madrid, queremos intentar también poder establecer lazos dentro del propio Estado español y también internacionalmente, ¿no? Otras ciudades que también están ya mostrando interés en la iniciativa. Entonces, bueno, ahí estamos intentando también como documentar la experiencia para poder replicarla y ver cuál es el potencial, ¿no? Como decía, poder seguir trabajando sobre esa metodología que literalmente intenta establecer, como decía al principio, laboratorios ciudadanos temporales y ver también cómo se acoge esa propuesta, ¿no? Por parte de las comunidades concretas con las que queremos trabajar. Me quedan 50 segundos, entonces os cuento un poco igual la experiencia concreta de Villaverde, que es donde ha sido en la fase piloto que os decía. En 2 semanas que estuvo abierta la convocatoria de proyectos, se presentaron 38 propuestas, que creemos que es un indicador que, bueno, ya nos hace pensar que sí que tiene sentido y que ha tenido buena acogida la propuesta. Y luego en la fase colaboradora se presentaron 95 propuestas. Y los proyectos conformados por esa configuración de promotores de los proyectos y colaboradores estuvieron durante 3 semanas haciendo esos 10 prototipos. Y os pongo 3 ejemplos concretos de los diferentes ámbitos que estuvieron trabajando. Desde un grupo que intentaba establecer una red de telecomunicaciones ciudadanas, es decir, que podamos tener acceso a Internet de forma distribuida y ciudadana y teniendo, ¿no?, una cierta soberanía tecnológica, hasta una escuela infantil que intentaba abrirse al barrio y crear un espacio comunitario en el que el barrio pudiera participar en la propia escuela, que físicamente hubiera un espacio para que la gente pudiera participar en la escuela. Otro proyecto un proyecto que inicialmente querían establecer un panel físico en el barrio para que la gente pudiera compartir información sobre recursos, iniciativas, ofertas de trabajo, y terminó derivando hacia a la recuperación de la figura del pregonero. Entonces, la idea es que durante una vez al mes el pregonero vaya por las calles del barrio, bueno, pues haciendo saber literalmente la información que los vecinos consideran importante, ¿no? Entonces, bueno, creemos que son formas también de que el paso por los laboratorios implica esa transformación colectiva de las ideas, ¿no? Esa apertura a poder trabajar con otros y mejorar las ideas. Nada más. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a hablar Mauro Trifonier, que es de... Es fundador de Estudio SIC, que es una oficina de arquitectura, pero también del Vivero de Iniciativas Ciudadanas, que es más bien una plataforma, tal como la definimos vosotros, una plataforma de investigación-acción que viene trabajando ya desde hace años con la innovación urbana o ciudadana, ¿no?, en la ciudad, y con cómo la propia iniciativa ciudadana, como dice su nombre, distribuida, va modificando la ciudad. Yo creo que Mauro nos puede contar mejor que nadie. Nos va a contar un proyecto más situado en un contexto concreto, ¿no? Salir de aquí. Por la invitación, voy a tratar de situar una sola idea, pero en 3 espacios y temporalidades diferentes como casos. Para entender que el laboratorio no siempre es una cosa súper temporal, no siempre es un espacio tan reducido y tan intenso, y también puede estar situado en lugares, digamos, diferentes, ¿no? Con el laboratorio que acabamos de terminar, también en colaboración, ¿no?, dirigida a Media Lab, en la Universidad de Monterrey, que es la primera universidad que yo conozco, digamos, que implemento al laboratorio las propias dinámicas suyas. Marina Lab, que es un laboratorio temporal, pero este es 2 semanas, estos son de un proceso de 5 meses que continúa ahora. Y el laboratorio, o diferentes laboratorios, en un proceso de 3 años que vamos a desarrollar en Madrid. Sitúo esto porque nos parece como fundamental. O sea, no se trata de cómo hacemos solo la ciudad, se trata de cómo trabajamos, cómo vivimos y cómo sostenemos la vida en los procesos, digamos, de la hiperproducción de hoy, ¿no? Este, si lo conocéis, es Hans Holling, en el 69, donde hace su oficina temporal. Establece esta idea de lo móvil, de la producción del trabajo, desde el arquitecto que resuelve los problemas que le plantea cualquier tipo de cliente, ¿no? Con un teléfono, pero en realidad era toda una performance porque él se estaba vendiendo en un programa de la visión austriaca y se estaba vendiendo como ese arquitecto que soluciona los problemas de diseño. Esto ha desaparecido y en este tipo de procesos entendemos que no podemos diseñar
desde esos lugares, digamos, como expertos, ¿no? La ciudad no podemos seguir haciéndola solo entre ingenieros, políticos, abogados, arquitectos, etc. Ese es el laboratorio Open Labs de México que he dicho antes. Entonces me viene muy bien la introducción que han hecho antes porque, digamos, todo ese contexto está ahí y nuestro trabajo ha sido entender que desde ahí se puede aterrizar a procesos urbanos y se puede desarrollar. La idea fundamental es que los laboratorios, para nosotros, es un lugar donde poder hacer proyectos desde la diferencia. Y desde la diferencia significa en procesos intergeneracionales, donde de verdad hay diferentes personas, diferentes géneros, hay gente mayor, hay gente muy joven, es muy, los procesos son muy locos en ese sentido, porque aparece mucha gente diversa. Son multidisciplinares porque hay diferentes experiencias, no multidisciplinar en el sentido de ingenieros con arquitectos con X, sino con mucha gente que tiene y viene de experiencias muy diferentes y que todas y todas pueden aportar, y en muchos casos es transnacional porque viene de diferentes procedencias, pero también cuando lo hacemos en Madrid porque participa gente migrante que viene de un sitio, gente de otras localizaciones, etc. Los Open Labs replantean en la Biblioteca de México esta idea de Hans Holbein, es decir, no es una burbuja de trabajo individual, es un espacio, en este caso es un dispositivo afectivo que se construyó para acompañar los procesos del laboratorio, donde se colabora, es colectiva y aparecen este tipo de lugares, ¿no? Las tecnologías ya no es un teléfono que me comunica con el exterior y de repente entendemos que esa idea de trabajo, tecnología y movilidad o remote, ¿no?, de los procesos de trabajo se puede hacer cuando la gente viene de sitios diferentes, se sitúan en un mismo lugar y trabajan con otro tipo de herramientas, ¿no? La burbuja no es solo el soporte atmosférico, sino que es el soporte también de trabajo, ¿no? En este caso, con 10 proyectos que a la vez tienen todas sus interrelaciones, ¿no? Entonces, explico esto para entender el proceso, ¿no? El lugar de trabajo no es solo ese lugar de trabajo, sino que es el lugar afectivo, el lugar de esparcimiento, es el lugar donde suceden otras cosas, ¿no? El segundo caso es la Marina San Sebastián de los Reyes y utiliza estas herramientas y parte de esta metodología para implementar un proyecto urbano y no implementarlo otra vez desde el diseño de arquitecto, ingenieros, políticos, etcétera, sino implementarlo desde los prototipos y desde el proceso donde se puede diseñar de una forma diversa, no generalista, etcétera, ¿no? La Marina es un gran parque que está en el centro de San Sebastián de los Reyes. Es un lugar que era toda una base militar y que queda, digamos, vacía hace 4 años y algo tienes que hacer con él porque no puedes ni hacer el gran proyecto, digamos, con mucha financiación, ni tampoco puedes dejarlo solo porque entonces se degrada y genera otro tipo de problemas, ¿no? El dispositivo de laboratorio mezcla plataformas digitales, procesos presenciales con una infraestructura ciudadana y entendemos siempre que estos laboratorios necesitan también espacios propios, diseñados, digamos, a tal efecto, para poderse producir. Es decir, que queremos crear innovación muchas veces y cuando empezamos con ellos, por ejemplo, pues es como la sala, el sótano aquel que tiene el ayuntamiento, etc. Si queremos producir otras cosas, buscamos también otros espacios, ¿no? En este sentido se hizo una infraestructura temporal, que ya no existe, donde se produjo todo este proceso, ¿no? La pregunta que hacía Hans Holbein también, ¿no?, sobre cómo vamos a amueblar nuestros espacios, etcétera, nos la preguntamos, o sea, qué tipo de mobiliario necesitamos para estos procesos colaborativos que también son diferentes y permiten ese tipo de estructuras, ¿no? Y nunca llegamos a sitios donde hay una carta en blanco y no sabemos lo que hay. Siempre hay gente haciendo cosas, siempre hay iniciativas ciudadanas, siempre hay espacios de innovación allí donde vamos y podemos detectar y trabajar con ellos, ¿no? Y el punto es que no solo son ideas para un parque en este sentido, sino proyectos y prototipos que se han conformado por personas y comunidades que han estado establecidas en el... ¿Eso qué siente? En el... Bueno, que han estado establecidas y que generan otro tipo de cosas, ¿no? Como el prototipo para un parlamento de diversidad funcional, o un dronódromo que plantea la gente más joven que estaba allí, otro tipo de infraestructuras. Y por último, laboratorios donde ya la temporalidad puede ser más grande, ¿no? Y esto es un proceso que se va a mezclar con procesos que tiene Media Lab, con otros procesos que están en la ciudad, que es el proyecto de Mares de Madrid. Y lo que implica es que la visión esta, desde la innovación ciudadana, las micropolíticas, etc., con la visión de la gran ciudad desarrollada
por el mercado, puede empezar a desarrollarse de otra manera, distribuida en la ciudad, sin estar en el centro, y que genera lo que el proyecto marca, que son como los cuatro, podemos llamarlos laboratorios o clusters, etcétera, para la generación de empresas que tendrían que ver con procesos de innovación. O sea, los laboratorios se van a convertir en tres, por lo menos tres años, donde ciudadanía, empresas relacionadas con todo el sector urbano van a estar funcionando. Por lo cual, los laboratorios, desde nuestro punto de vista, son entornos de ensayo urbano que tienen temporalidades diferentes y que atraviesan todos estos entornos clásicos donde se desarrollan las prácticas del día a día. Y esto, termino, es súper importante desde nuestro punto de vista, y es que los procesos disciplinares los hemos establecido en este tipo de formas, digamos, de la exterioridad, ¿no? O sea, asociados a la casa y al cuerpo, hay una disciplina y se llama diseño interior. En el otro lado aparece la arquitectura, después está el urbanismo o la planificación. Y lo que los laboratorios nos están enseñando, y sería mi definición un poco de hoy, es como el laboratorio es una herramienta que al final produce mediaciones diferentes, con lo cual se plantean y se acercan a los retos urbanos contemporáneos, pues también de una manera diferente. Nada más. Espero no estar estresando mucho con el tiempo muy breve. Sé que es difícil contar un proyecto que tiene, además, tres proyectos que tienen tanto detrás. Pero creo que está bien, como vais viendo, empiezan a aparecer definiciones distintas o cualidades distintas en torno a la palabra genérica y muy usada de laboratorios urbanos, no solo desde la temporalidad, pero también desde la no sé, como la pesadez de la infraestructura que necesita o que desarrolla, o el carácter más o menos institucional de la iniciativa. Veréis que van a aparecer una serie de parámetros que van variando de una a otra. Y ahora vamos a ver la iniciativa que nos va a contar Aurora Dalí. Que para mí es muy interesante porque para empezar no se llama laboratorio de nada, se llama la mesa de Think Kitchen, es una mesa de cocina, de una cocina urbana, y creo que ahí empezamos también a abordar el mismo fenómeno, un fenómeno similar desde distintos puntos de vista. Entonces, bueno, Aurora forma parte de Zulo Arc, que los conoceréis, ese colectivo amorfo e inasible que es un misterio desde fuera y que, bueno, para mí, o sea, yo admiro realmente la potencia de las reflexiones que tienen y cómo las lanzan en formatos muy, muy anclados a un lugar, con como muy cercanos a la escala humana, como eso que decía Mauro también, ¿no? De la ciudad no es un nivel de pensar en ciudad, eso es el urbanismo de esta, sino que hay una escala muy cercana como esto, que de pronto se convierte en un parlamento o se convierte en algo que replantea la propia ciudad. Y ya te dejo hablar. Pues muchas gracias. Si no me oís, decirme los que tengo un tono de voz como muy, muy bajito. Así que me voy a poner... ¿Quieres que le dé? Voy a retomar por donde iba a empezar para empezar con lo que decía Mauro. Porque voy a hablar de un proyecto que es muy difícil saber dónde empieza y dónde acaba. Se produjo más de 2012, 2015, algunos no lo hemos dado por muerto. Y se entrelaza con muchos proyectos que estaban pasando en Madrid, un poco entendiendo que aquello que decía Mauro, de que abordar los problemas urbanos como desde una disciplina y exteriorizando cosas, sacando fuera cosas de nuestro marco de acción, nos estaba haciendo cometer un montón de errores. En ese momento estábamos hablando de, se estaba publicando el mapa de errores urbanos. Se estaban produciendo un montón de iniciativas que afrontaban, iniciativas ciudadanas que estaban abordando asuntos públicos desde los recursos y la energía particulares, desde el activismo o desde el trabajo profesional, pero activista. Y por otro lado, los técnicos dentro del ayuntamiento estaban funcionando un poco desde esa... desde el poder ese de los despachos, esa burocracia que te marca te delimita un rango de acción y no te deja ir más allá. Entonces muchas veces se estaban proponiendo soluciones que no dejaban llegar a la raíz del asunto y entonces no se solucionaban del todo, o estaban desplazando un problema
a otro lugar en vez de resolverlo, o por no poder llegar a las causas de los problemas estos enrevesados, porque al final los problemas urbanos no son estancos y están relacionados entre sí, son todo dilemas, empiezas con uno y no sabes dónde acaba y vas tirando del hilo y es un follón importante. Y entonces un grupo de gente que estábamos trabajando en ciudad, que veíamos esto y conversando con algunos técnicos, porque a través de iniciativas en las que estábamos, veíamos también las limitaciones que había al otro lado y la poca capacidad de acción que tenían muchas veces para diagnosticar, por ejemplo, para acercarse al terreno y entender qué estaba pasando en un lugar, o enterarse de con quién contar, o hacer como el trabajo de campo estaba bastante fuera de su ámbito realmente profesional. Y intentamos montar un espacio en el que las limitaciones que teníamos desde un lugar y las que teníamos desde el otro se diluyeran. Que alguien que trabaja en un área no considere que no es su problema lo que se produce en otro área. Y que nosotros como técnicos, cuando estamos abordando un asunto de estos así perversos y obstinados, no nos contentáramos con hacer lo que nuestro ámbito disciplinar nos permite, y considerar lo que no estuviera dentro de nuestro ámbito disciplinar es como otro se encargará, o son errores tolerables, ¿no? ¿De qué manera podíamos abordar todo eso en conjunto? Y propusimos un proyecto que era poner como los conocimientos que traíamos cada uno sobre la mesa. Por eso, una parte de este proyecto se llama la Mesa de Gestión Ciudadana de lo Público, o la Mesa o las Mesas. Tiene varias versiones en función de los contextos que íbamos construyendo. La idea era, es verdad, hay mucho saber dentro, fuera del ayuntamiento, por técnicos, ciudadanos, de todo tipo. Nos falta un aprendizaje fundamental, que es saber utilizarlo juntos, saber ponerlo en común, porque la teoría de que los problemas necesitan verse desde muchos puntos de vista, o de que es bonito y es bueno trabajar de forma interdisciplinar o transdisciplinar, estupendamente, pero no es tan fácil hacerlo. Entonces intentamos hacer un proyecto que estuviera fundamentalmente basado en producir el aprendizaje que necesitábamos para aprender a trabajar juntos. Y para eso no teníamos ni idea de cómo hacerlo. Y intentamos, pues, ese rollo de trabajar por proyectos, intentar enfrentarnos a distintos proyectos juntos para ver de qué manera se podían, o sea, íbamos detectando en el hacer, íbamos detectando qué cosas necesitábamos los unos de los otros y qué aprendizajes podían traspasarse. Una de las de los aprendizajes que traíamos, sobre todo los que habíamos participado en iniciativas ciudadanas, era que una parte fundamental de cualquier proceso son las infraestructuras que tú puedes construir. Y pensamos que teníamos que construir una infraestructura que permitiera esa comunicación de forma fluida y relativamente confortable y cómoda, tanto para los técnicos como para los ciudadanos, porque en ese momento se vivió un antagonismo brutal. No ha desaparecido, sigue la dicotomía, pero es que era un antagonismo muy, muy fuerte. Y como infraestructura, pensamos en la idea de cocina más que en la de laboratorio, por eso decía Jorge lo de las distintas denominaciones, porque realmente estábamos aprendiendo a construirla. Nos parecía que una cocina era como una infraestructura un poco más modesta, que no tiene nada de glamour a priori, no tiene tampoco el respeto o la legitimidad que produce un laboratorio o un experimento de laboratorio, y queríamos permitirnos experimentar y hacer pues trabajar desde esa cultura de la prueba y el error, de ir enfrentándonos a casos, ir deduciendo cosas de los casos a los que nos íbamos enfrentando, pues de una forma un poco más sencilla. Ha participado tanta gente que es muy difícil decir quién ha participado, por eso he dicho, bueno, pongo el vídeo y ahí van saliendo algunos y por lo menos se ven más caras, porque es un proyecto que se ha ido entrevesando pues de muy distintas formas. Empezó en 2012, cuando se mezclaron el plan de estratégico de cultura que estaba haciendo Madrid y unas mesas que convocó Media Lab para pensar sobre él. Bueno, Basurama y Zuluaga, que estábamos proponiendo un proyecto súper ambicioso, que yo creo que está súper bien que nos saliera, a Matadero. Era como utilizar una de las naves del Matadero para pensar en ciudad, trabajar en ciudad, no sé qué tal cual. Que no digo que ese proyecto puede estar muy bien, pero que en ese momento es que Madrid necesitaba otras cosas. Se fueron enrevesando cosas y fueron saliendo, y de estos proyectos ha ido saliendo como una comunidad de gente y una serie de gente que iba planteando proyectos
¿Se me ha quedado el tiempo? Que iba planteando distintos proyectos y desarrollando distintas historias, un montón de proyectos, digamos, que se pueden contar de patas de la mesa de este proyecto, y yo creo que son muchas. ¿Veis también? ¿Han cantado algo? Es que me he despistado porque se ha puesto, se ha repetido. Ah, pero yo también. Tenía el tiempo, claro, sabía que es interesante ver cómo al final aparecen menciones y relaciones a otros proyectos, ¿no? El hecho de que salir en el contexto de no sé qué otra actividad con Media Lab habla bien de Media Lab como precisamente como laboratorio que facilita esos procesos de innovación o de que emerjan iniciativas en la ciudad, ¿no? Como veis, bueno, muchos de los proyectos que estamos aquí presentando son de Madrid, vamos a traer después algunos otros de fuera. Y precisamente ahora tenemos a Ana Jiménez, del Open Urban Lab, de Zaragoza, que nos va a contar otra experiencia, por traer también un par de experiencias de otros sitios y que veáis bueno, otros enfoques. El Open Urban Lab, bueno, ella es cogestora de este laboratorio urbano abierto, ella es del Servicio Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Zaragoza. Y este Open Urban Lab me parece interesante porque tiene muy claramente la inquietud de... A ver... Bueno, tiene la inquietud de juntar realmente actores distintos en torno a proyectos a favor de la ciudad, digamos. Hola a todos, gracias por darme la oportunidad de venir aquí a explicar nuestro proyecto. La verdad es que no sé muy bien por dónde empezar ni nada, porque con la exposición de Media Lab, de Media Lab y con la exposición y tal, pues Media no sabe qué decir aquí. Nosotros somos un laboratorio jovencito, empezamos nuestra andadura en 2014 y pues, tuvimos un pequeño parón por cuestiones del cambio de gobierno y tal, que, bueno, que costó un poco entender el proyecto que se había iniciado por la legislatura. Pero al margen de eso, la creación de un laboratorio inteligente en la ciudad de Zaragoza estaba ya en la génesis de la estrategia del Ayuntamiento de Zaragoza. Pero fue en 2014 cuando se pasó del papel a ese proceso de creación del laboratorio. Y una cosa de la que podemos sacar pecho es de que incluso el diseño de ese laboratorio, la conceptualización, y cómo tenía que ser, cómo tenía que ser su uso, su gobernanza, cómo tenía que ser el diseño físico, cómo tenía que ser el diseño virtual, fue absolutamente participativo desde el comienzo. Lo hicimos desde el Servicio de Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con Zaragoza Activa, que es un hub potente, mucho más potente que nosotros en Zaragoza, porque tiene una andadura mucho más anterior a la nuestra, y con Paisaje Transversal, que fueron los que nos ayudaron a hacer el proceso de comienzo, desde el comienzo hasta el final. No fue un proceso sencillo, fue complejo. Complejo porque partíamos de nada. Bueno, partíamos de la experiencia de Paisaje Transversal, fundamentalmente, y de Zaragoza Activa, y de las ideas que nosotros teníamos en la cabeza, pero que no sabíamos muy bien cómo aterrizar en un espacio. Como digo, fueron 6 talleres los que llevamos a cabo, pues con Zaragoza Activa, con Paisaje, con nosotros mismos y con agentes que estaban relacionados un poco pues, con el espacio público y con el querer transformar la ciudad. Entonces, llevamos a cabo 6 talleres colaborativos e inclusivos, y en ellos diseñamos la gobernanza, el espacio físico, que lo podéis ver aquí, el espacio virtual y el modo de uso. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué un laboratorio urbano? Nosotros leíamos estos laboratorios urbanos y había mensajes complejísimos que no acabamos de entender, porque estábamos un poquito más alejados de otras ciudades, por lo menos de ciudades como Barcelona o ciudades como Madrid, que nos llevan delantera en este sentido, pero de largo. Pero nosotros teníamos claro que lo queríamos hacer pues, para hacer y para transformar la ciudad, para hacerla un poco más humana, para hacerla un poco más cercana a los ciudadanos y que fueran ellos, de alguna manera, los que también participasen en el hacer ciudad. Que decidieran para qué utilizar algunos espacios públicos, cómo usar algunos espacios públicos, para emerger el talento oculto que nos hemos dado cuenta en este bagaje que existe en nuestra comunidad, para crear precisamente comunidad. Para eso y para más cosas que hemos ido descubriendo un poco, porque también tengo que decir que lo que pensábamos al principio no es lo que pensamos ahora, o no es exactamente lo mismo. La experiencia es un grado para bien y para mal, ¿no? También lo queríamos hacer para construir colectivamente el espacio en el que vivimos y del que formamos parte. Pasamos mucho tiempo en la ciudad y creo que nos deberíamos interesar y hacer que todos los ciudadanos se interesaran por ese espacio suyo.
¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de sesiones de co-creación. Nos gusta decir mucho que nos gusta, bueno, o sea, que somos co-creadores. Y partimos de la premisa del open source, del concepto de código abierto. Que la ciudad como un espacio colaborativo, como un espacio en el que todos ganan si se utilizan inteligencia colectiva y soluciones colaborativas. Que la ciudad como un espacio accesible. Accesible refiriéndonos a que no tenga barreras. ¿Barreras de qué tipo? Ni físicas, ni económicas, ni tecnológicas, que también es importante tener eso en la cabeza. Un laboratorio urbano no tiene solo por qué acoger a techis, ni a locos de la informática, ni a desarrolladores super cracks, ni nada de esto. Y también incluir a esa parte de la ciudad que es ciudad y que son ciudadanos es una de las cosas que más nos está costando. Pero tenemos que decir que cuando somos capaces de traer a gente diversos, heterogéneos y con capacidades transversales a una cooperación es cuando hemos conseguido mejores resultados. Es fácil, para nada. Hemos tenido muchos más fracasos que éxitos, pero los éxitos superan con muchísimo los fracasos que hemos sufrido hasta ahora. Decía que estas sesiones de co-creación lo que hacemos es primero identificar un problema, un reto. ¿Ese reto de dónde viene? Pues puede venir de la propia corporación, no veo nada, o puede venir de la ciudadanía. Y en cualquier caso, venga de lo que venga, lo que hacemos es traer a gente que esté relacionada con ese reto, artistas, científicos, innovadores, pensadores, tecnólogos, pensar cuáles pueden ser las posibles alternativas y en siguientes sesiones hacemos prototipos, testeamos, cacharreamos y probamos cuál es la mejor solución. Si alguna de esas soluciones funciona, intentamos dar un apoyo financiero a través de iniciativas como crowdfunding, que el año pasado fue un verdadero éxito, a través de proyectos europeos si encaja la temática del reto urbano con algún acuerdo de Europa, o simplemente dirigiéndolos a otras instalaciones que tenemos, como son las incubadoras, como son nuestro Fab Lab, como son, bueno, pues diferentes recursos que tenemos ahí en servicio de ciudad inteligente. Problemas tenemos muchos. El principal, traer agentes que sean heterogéneos a las sesiones de cooperación para solucionar los muchísimos problemas que nos encontramos y que queremos solucionar. ¿Qué otro problema? Que somos jóvenes. Que hemos aprendido mucho, sí, pero todavía nos queda. ¿Qué no sabemos hacer? Pues utilizar todos los recursos que tiene Topía, que son muchísimos, dos incubadoras, una pantalla de 600 metros cuadrados de la ciudad que puede ser un escaparate perfecto para comunicar a la gente lo que pasa dentro del laboratorio y escenas que vengan dentro del laboratorio. Y una residencia con 36 habitaciones para hacer intercambios con otros hubs, con otros sitios. ¿Y qué pasa? Que todos funcionan aisladamente muy bien, pero no somos todavía capaces de hacer esa conexión para que todo funcione de forma conjunta, que sea de verdad un ecosistema de innovación. Eso es. Bueno, veis que sigue saliendo la idea de intercambio, de conexión, ahí dejan aparecer palabras comunes. Aparecen también otras dimensiones interesantes que he hablado hasta ahora, tal cual, por ejemplo, la capacidad de un laboratorio de servir de soporte, incluso económico, a iniciativas existentes, iniciativas de la ciudad, ¿no? Iniciativas, por ejemplo, que también identifican los del BIO de Iniciativa Ciudadana. Y que en muchos casos la institución no está identificando, no está viendo, no está reconociendo y está por otro lado financiando al vacío como por convocatoria, bueno, a ver qué aparece aquí a buscar los fondos, cuando en realidad hay una sinergia posible enorme en apoyar lo que ya tiene energía de por sí, ¿no? y tiene sentido desde la ciudad. Bueno, creo que está Jorge de Paisaje Transversal por ahí, que luego en el debate, si quieres aportar alguna otra dimensión desde vuestro punto de vista al Open Urban Lab y a los laboratorios, que sé que también estáis ahí detrás del concepto con esa búsqueda, puedes hacerlo. Bueno, vamos a ver ahora un proyecto que viene de Valencia, ahora estamos pasando ya a ciudades, a otras iniciativas en otras ciudades. Este proyecto es la Factoría Cívica de Valencia, Factoría Cívica en general y en concreto la de Valencia, la que está teniendo experiencia en Valencia, que han hecho la gente de CivicWise. La idea era hacer una conexión remota con ellos, pero esas cosas, cuando hay poco tiempo, las carga el diablo, ¿no? Como dicen. Entonces, los problemas de conexión, etc. Entonces, hemos grabado un vídeo, mantiene en alta fidelidad la baja fidelidad del Skype, o sea, es como la cutrez auténtica del Skype. Lo siento por eso, a veces se pierde el audio, se corta, pero vais a vivir la auténtica experiencia de CivicWise
esta gente utiliza mucho, quema el Hangout, la tecnología de comunicación que usan, y creo que vais a ver en vivo cómo funciona. Esperemos que se oiga bien. A ver. Para la construcción colectiva de la ciudad, donde tenemos como una plataforma que busca promover la sinergia entre los actores que habitan y construyen la ciudad, ¿no? El sector privado, ciudadanía y sector académico. A nosotros siempre nos gusta destacar que esa sinergia la entendemos no solo como un punto, como un lugar de encuentro y de reflexión en torno a los problemas de la ciudad, sino también, muy importante para nosotros, como un lugar desde el que promover la acción de iniciativas y proyectos concretos en el territorio. Nosotros entramos con un evento que duró un mes como prototipo, pero va mucho más allá. Sí, el evento de noviembre fue, digamos, el Silk Factory Fest, y se llevó dentro de un espacio abandonado, que era el edificio Lingi, y fue un evento montado en colaboración con la Marina Real Juan Carlos I, y era el prototipo de lo que será la factoría cívica. Era la primera fase de un recorrido que tardará un año y medio, en el que se prototipó el ecosistema de relaciones detrás de este espacio productivo para la ciudad, y ahora hay una segunda fase que es más larga, que será un año, en cualquier caso un año y medio, en el que se consolidará este ecosistema y tomará una forma muy concreta en la ciudad, y por eso seguimos trabajando. Y, digamos, a mitad del año que viene, de hecho, se lanzará oficialmente, y ahí entraremos en la factoría cívica en Valencia. Hablando del evento, y está montado sobre cuatro espacios. El primero era Agora, que era un espacio de debate y reflexión. Luego había Taller, que era, probablemente ha sido un coworking que se ha llevado por un mes, donde se han desarrollado todas las actividades como mesas de trabajo, grupos de enfoque y las actividades llevadas por la universidad, o simplemente era un coworking abierto a quien quería utilizarlo. Y luego había la parte de cocina, una parte más informal de todo lo que eran los debates y las mesas redondas que se llevaban en la Agora, juntado con el proceso de comer juntos, y poder también tener relaciones, como decía, más informales con esta actividad. Y luego hay la expo, la galería, que de hecho se ha trabajado durante ese mes toda la fase de documentación, y que se inaugurará formalmente el próximo 9 de febrero, y que durará un mes siempre en el edificio, y es la parte de, digamos, la restitución hacia la ciudad de todo lo que ha sido el proceso, y de cómo este proceso de este mes y la perspectiva que va más adelante se contextualiza en la historia de la Marina. Las necesarias temáticas que eran transversales a esto que ha comentado Francesco, de alguna manera lo que intentaban era abordar todas las problemáticas, todos los proyectos e iniciativas que se necesitan transformar en es decir, se está hablando tanto desde la reflexión como desde la acción y desde la divulgación del espacio de galería, ¿no? De nosotros creamos estas temáticas como para generar un primer contexto en el que la gente pudiese entender mejor en qué trabajar, ¿no? Entonces nosotros simplemente éramos un poco facilitadores y promotores de que esos debates pudieran. La idea es que la factoría cívica sea un espacio que acompaña, promueve cualquier tipo de proyecto cívico, sin hacer ni siquiera la diferenciación entre un activismo, un evento, una empresa, una acción cultural. Y nos gustó que durante ese mes de testeo ocurrió. Es decir, que hay proyectos que lo están buscando financiación, incluso fuera de Valencia. Hay planteamientos que están muy verdes, que lo están más consolidados. Y hay, digamos, colectivos que han empezado a colaborar en hacer una reparación y por lo menos generar un marco de debate, por ejemplo, en torno a un tema muy delicado que es el turismo, ¿no?
evento hanno partecipato, come ha detto con Jonathan, università, impresa, lo pubblico, l'amministrazione pubblica e la Marina Primera, che è un consorzio pubblico, e además la Fundazione Idea, che è la Fundazione dell'Alentamento, che si occupa dell'innovazione sociale, e a varie consejerías, come la dell'Università, e luego Colectivos Ciudadanos. A la hora de hacerlo realidad aquí en Valencia, los primeros dos interlocutores que hemos tenido han sido el Ayuntamiento y la Universidad. Entonces, esto es interesante porque han sido realmente la respuesta positiva y también muy rápida de esos dos actores que nos ha dado también un poco, ¿no?, el empujón inicial de decir, esto hay que hacerlo, ¿no? Hemos tenido que trabajar muchísimo para conseguir otros tipos de apoyos, desde sponsors privados, bien, locales que a lo mejor han puesto recursos o dinero, que ha sido un banco local, la Teresa de la Asturia, empresas de herramientas para toda la parte de espacio, de internet, ha habido como una serie de infraestructuras que hemos podido, digamos, ahorrarnos. Una cosa que es interesante es que durante el propio desarrollo de esta fase de prototipo de la factoría, nosotros seguimos un esquema en el que vamos abriendo cada vez más el proceso. Empezamos trabajando, como ha comentado Domenico, con una red más local que está en contacto con nosotros para ir abriendo, porque entendemos que abrir un proceso tan complejo de repente a toda la ciudadanía en entenderse, entonces vamos construyendo unos círculos de confianza, ¿no? Entonces empezamos por una fase que llamamos Lab, en la que trabajamos con redes locales, para después, en una fase posterior, que llamamos CAP, abrirlo más a otros tipos más externos e incorporar a la comunidad CivicWise, que tenemos un encuentro cada 6 meses y sucedió aquí en este contexto. Y después, en una última fase de foro que llamamos, tratamos de abrir el proceso a toda la ciudadanía. Y creo que funciona muy bien. Mezclar un poco las cartas, que personas que nunca habían trabajado juntas o colectivos que a lo mejor se conocían, no colaboraban en el contexto de la factoría cívica, sí lo consiguieron, ¿no? Desde proyectos comunitarios, preparamos la oportunidad de trabajar antes, o sea, profesionales que trabajaban en la mitad de hasta personas que igual no, yo creo que no se habían incorporado todavía a este tipo de debates, que van a trabajar más pues, en temas de cultura libre o de desarrollo social y tal, que también se sumaron, sobre todo en la fase final del foro, no sé, a grupos de trabajo de la universidad, plataformas ciudadanas, personas que vienen a título individual, que se hayan sentido identificadas con este tipo de procesos o de proyectos. Esa conexión con la realidad del territorio ha sido posible porque en el fondo estaban ellos, bueno, también ahora que tienen conexión con colectivos locales, que realmente no partían de cero, si no sería imposible. Bueno, esto es la rama, digamos, valenciana de CivicWise, que es una red internacional que trabaja con el concepto de diseño cívico. Interviene en bueno, la factoría cívica creo que nos ha llevado un espacio para la construcción colectiva. Me encanta una cosa que mencionan, que creo que les interesa también a vosotros, y es que uno de los primeros actores fundamentales fue la universidad, ¿no? Una de las preguntas que hay hoy en este encuentro es cómo todo esto se puede relacionar con la universidad, porque también es una universidad la que os invita, la que os convoca y la que os pregunta, ¿no?, este tema. Y luego tienen momentos de timing perfecto, como cuando dice la conexión con el entorno local y suena una campana de fondo de la iglesia de al lado. Eso no se oye, pues está muy bajito. Y luego, como son realmente locales en esta red, en el sentido de trabajar en una comunidad internacional, pero intervenir y juntarse sobre espacios concretos, en ciudades concretas, en un contexto cultural, social, económico, etcétera, específico,
Uno de ellos, Pascual, está aquí y hay otra gente de la comunidad TVWise Madrid que les invito ahora, por si quieren, un par de minutos, sí, añadir un poco de contexto a qué es la factoría cívica, el proyecto en general y en concreto cómo se relaciona con la factoría cívica de Valencia y, bueno, un poco lo que queráis contar. Sí. Nada, dos minutos, o sea, simplemente recalcar, yo creo que el proyecto básicamente se explicaba, simplemente recalcar un par de cosas que no se dicen en el vídeo. Por un lado, una, aparte de diferentes éxitos que se han logrado con este evento que duraba un mes, de lograr que varios grupos de trabajo de Valencia comenzaran diferentes proyectos que hasta entonces no se habían comenzado, sí que hay uno que nos parece muy importante, que es que el edificio Alinghi, donde se ha realizado el evento, hasta ahora, hasta hace una semana, la idea era que se iba a vender a propiedad privada y tras el evento se ha decidido que no, que el espacio, el edificio va a ser, abro comillas, para la ciudad, ya veremos cómo, quién, en qué formato, pero sí que nos parece que evidencia de forma muy clara el impacto que procesos como todos los que estamos hablando aquí, planteados como un proceso más largo, más allá de los objetivos que puedan tener al final, se pueden ir consiguiendo cosas para la ciudad desde el minuto cero. Y luego el carácter a escala global que tiene el proyecto. Este es un primer prototipo que hemos hecho en Valencia y que, como comentaba también en el vídeo, ha pasado en Valencia porque no partíamos de cero, ¿no? Pero parte porque contábamos con una comunidad de gente allí muy activa y que ya tenía una base, una red generada. Pero la idea es que sea un formato de espacio y un formato de evento que repliquemos en diferentes ciudades. Y de hecho ahora mismo ya el equipo de Canarias está trabajando para que en 2017, en noviembre, haya allí factoría cívica. Bueno, en 2016 ha sido factoría cívica Valencia y ha arrancado, realmente no acaba aquí, es un proceso que ha arrancado en noviembre de 2016. Noviembre de 2017 arranca con otro Civic Factory Fest en Canarias. 2018 pues ya veremos. Madrid parece que está saturada ya de... A lo mejor le queda otra. Pero... Y nada más. Creo que parece esta idea interesante, que es, ya se ha mencionado, que es la de prototipado, y es uno de estos casos también, como muchos otros en realidad, en el cual el laboratorio, la factoría en este caso, se está autoprototipando, ¿no? Vamos a hacer un evento de un mes, que además tiene distintos momentos de concepción, de apertura progresiva, como contaban, y eso es la semilla, la primera vuelta, o iteración, ¿no? De un concepto que en realidad van a seguir implementando. Seguramente el de Canarias sea completamente distinto, el de otras ciudades, o sea, cada uno va a tener su... Y el de Valencia, de lo que se hizo a lo que se hará finalmente, todavía hay un proceso largo, ¿no? Pero como en un mes, en una experiencia muy intensa de un mes, pueden generar la experiencia para todos los actores implicados de un espacio de innovación, de transformación, de desarrollo urbano en el sentido amplio. Y bueno, quería traer una última iniciativa, si no estáis muy cansados de las mini charlas, y ya pasamos al debate. Esta es más lejana todavía, es el Laboratorio para la Ciudad de México, que también lleva un tiempo funcionando, es una iniciativa relativamente joven, muy potente, y que también nos van a contar, nos va a contar Gabriela, que es la directora, a través de una entrevista que le hicimos, que también está muy recortada de nuevo, pero espero que dé una idea. Pues el Laboratorio para la Ciudad es el área experimental del gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México y nace por una invitación del jefe de gobierno cuando todavía estaba en su etapa de transición, o sea, todavía no era alcalde, porque aquí los llamamos jefes de gobierno, y básicamente le interesaban mucho dos temas: ver cómo podía incluir la innovación a su agenda de gobierno, pero también la participación ciudadana. Y una, nos pareció muy interesante que ya que ahí vamos a hablar de participación ciudadana y de formas de reimaginar y reinventar la manera que el gobierno se puede relacionar con la ciudadanía, que fuera un departamento grandemente ciudadano. Entonces, lo que hacemos nosotros como laboratorios a nivel internacional es justamente poder mitigar esos riesgos, porque tenemos todo el vocabulario y toda la naturaleza para poder hacer experimentos como buen laboratorio, y que inclusive aunque nos exploten en la cara, no sucede absolutamente nada con el resto del gobierno. La Ciudad de México tuvo el primer laboratorio en una ciudad emergente y en una megalópolis y en Latinoamérica,
Entonces, obviamente, nosotros tenemos que tomar en cuenta condiciones bastante particulares, porque como bien he dicho, no es lo mismo hablar de espacio público o de una agenda digital en un lugar como la Ciudad de México, como lo es hablar en Boston o en Copenhague o en estas otras ciudades que también tienen laboratorios similares. Entonces, ¿cómo le agregamos una capa intensamente social? Ha sido una de nuestras grandes preguntas. ¿Cómo pensamos en escala? También ha sido una pregunta muy importante para nosotros. Y también, ¿cómo tomamos en cuenta la naturaleza un tanto surgente de la Ciudad de México? Las principales actividades que realiza el laboratorio es, por una parte, empezar a investigar temas que no forzosamente están en el radar dentro de gobierno, o sea, por ejemplo, todo el tema de sharing economies o ciudades compartidas, digamos, que creemos que hay un gran potencial para atraer estas conversaciones dentro del gobierno. La otra cosa que hacemos también es detonar diálogos entre sociedad civil, gobierno y empresas, para que en vez de que creamos que son agendas de gobierno o agendas de ciudadanía, realmente se vuelvan agendas de ciudad y conversaciones de ciudad. Entonces, en esa parte tenemos todo desde conferencias de 800 personas, como Exploraciones para una Megalópolis, que es una serie de conferencias, hasta talleres mucho más chicos, lo que llamamos sobremesas, que son cenas curadas, en donde invitamos a gente muy específica que queremos que diálogos con secretarios de la Ciudad de México, incluido con el jefe de gobierno, y hacer diálogos que puedan acabar influenciando política pública. En ese sentido, ahorita hemos hecho varias sobremesas, las últimas fueron sobre Ciudad Global, que fue una estrategia de internacionalización para la Ciudad de México. Entonces tuvimos todo desde rectores de universidades hasta escritores, directores de banco, toda una serie de gente agregando su voz al diálogo. Y se está haciendo ahorita un diagnóstico para una serie de recomendaciones al jefe de gobierno sobre política pública que tome en cuenta la importancia de la internacionalización de la Ciudad de México. Entonces, este año tenemos, por ejemplo, el tema de Ciudad Lúdica, que va a ser toda una reflexión acerca de ciudad, niños y creatividad. Estaremos trabajando con la Secretaría de Educación en pruebas piloto dentro de las escuelas y también estaremos trabajando en espacio público y pensando en nuevas topografías urbanas que puedan permitir a los niños relacionarse con su ciudad de formas distintas. Entonces, también lo que estamos haciendo continuamente es ver cómo podemos agregar una paz ciudadana a ciertas conversaciones. A veces es dual, como te mencionaba, un taller, una sobremesa, un debate, una conferencia, y a veces son relativamente más intensas, como por ejemplo en todo el tema de gobierno abierto o sala abierta. Entonces, básicamente eso es otra parte muy importante, cómo rearticulamos el aparato, si quieres, burocrático para hacer que se vuelva mucho más permeable, que haya mucho más influencia y mucha más voz ciudadana dentro de cómo se dicta política pública. Y luego, por último, que justamente lo que vamos a empezar este año es crear pruebas piloto y prototipos, en donde tomando un ejemplo muy específico en pequeña escala, podamos tener lecciones que se puedan subir a gran escala en colaboración con distintas secretarías y con actores de sociedad civil. Así como cambian nuestras herramientas, también cambian nuestro rol dentro de los diferentes proyectos. En el espacio más ligero funcionamos como cupidos, a veces presentando a cierta gente de sociedad civil con algunas personas del gobierno y que solitos se dan los proyectos y nosotros ya simplemente con esa presentación nos olvidamos. En otros proyectos nosotros funcionamos como incubadores de ideas, como es el caso de Código para la Ciudad de México, en donde nosotros estábamos llevando de la mano el proceso como programadores durante 9 meses. En otros casos abrimos convocatorias y funcionamos como vínculo. Y en el último caso, probablemente el esquema más intenso, nosotros mismos llevamos a cabo los proyectos y los procesos. Pues el laboratorio para la ciudad es el área experimental. Bueno, pues este era el último ejemplo que íbamos a traer hoy. Entonces, bueno, en realidad me habría gustado traer muchos otros. Si estuviera en una jornada de una semana, podríamos haber hablado de muchos otros. He tenido también pendiente ahí los urban centers de Bolonia y Torino. Es una tipología que existe en Italia que viene más desde la planificación institucional, la planificación de la ciudad, pero que desde ahí se abre también la ciudad, en ciertas maneras. O el IPUC, lo que es el Instituto de Investigación y Planeamiento de Curitiba, que tiene una tradición también desde ese lado técnico, de sacar planes y proyectos, pero escuchando, testeando, implementando, no de manera unidireccional, sino con la ciudad, ¿no? El desarrollo.
o Superpublic de París, que se definen como un laboratorio de políticas públicas, que ya lo mencionaban aquí, pero es un ámbito súper interesante de trabajo, ¿no? No estamos hablando sobre desarrollo físico de la ciudad o social, sino desde el punto de vista de las políticas, las regulaciones, lo legal, lo jurídico que opera sobre ella, ¿no? Y bueno, me ha hecho gracia un par de cosas de esta charla, me ha recordado al oírla. Tiene un par de conceptos preciosos para que veáis cómo las palabras también influyen en cómo nos acercamos a este tipo de iniciativas. Hacemos de cupidos, decían, ¿no? Que es súper bonito, como esa conexión e interrelación entre actores es un papel clave en estos laboratorios. Funcionan como incubadora, que también es una palabra que se ha usado mucho en otras formas, ¿no? De emprendimiento empresarial y tal. Y luego hay una parte que básicamente viene a decir que el laboratorio es una especie de búnker hacia adentro en el cual la puedes liar, o sea, puedes hacer explotar la bomba adentro y no pasa nada afuera, ¿no? Que también les permite cuestionar incluso las agendas establecidas en la ciudad, ¿no? O sea, es algo que es puramente institucional, mantenido por instituciones y con mucha relación con instituciones, pero que tiene una especie de, a mí me gusta llamarlo estado de excepción, ¿no? O emergente, estado de emergencia, más bien, donde pueden emerger cosas, ¿no? Por la urgencia que a veces también hay, ¿no? Pero es un estado de excepción allí que se da y que permite, es lo que permite realmente ir más allá de los canales establecidos, ¿no? Y de las dinámicas a veces rigidizadas que tiene la ciudad. Bueno, con esto podemos pasar al debate. Si queréis, los que no veáis muy bien, como ahora no se trata tanto de mirar la pantalla, podéis acercar a pelotonar. Aquí hay sitios, hay unos pubs que son más cómodos que las sillas casi, pero si alguien se quiere venir al frente también puede. Hay mucha gente aquí invitada a la que yo me habría encantado darles también espacio para hablar. Hemos tenido que seleccionar, pero espero que puedan intervenir cada uno y aportar de su parte. Yo voy lanzando preguntas para abrir el debate. Es un debate que en realidad lo difícil va a ser cerrarlo. De hecho, me he tenido que comer el 90% de las preguntas que tenía, porque se me ocurrían preguntas, súper concretas sobre cómo funciona la financiación y sostenibilidad económica de todos estos en distintos contextos, qué hay de la gestión, de la forma jurídica de la relación con lo legal, con lo institucional, cómo es la relación entre los actores, qué actores hay en cada caso, como detalladamente, cómo son los perfiles profesionales o humanos de la gente que forma parte de estas iniciativas, ¿no? En muchos casos hay muchos arquitectos metidos ahí, pero en realidad vemos que precisamente al plantear un estudio sobre la ciudad de pronto encaja más en las ciencias sociales, o no se sabe dónde encaja, y bueno, ¿qué pasa, ¿no? ¿Tienen sentido los perfiles disciplinares que tenemos ahora, o qué perfiles, qué capacidades o qué inquietudes hacen falta para trabajar de esa manera, ¿no? Bueno, daría eso para hacer unos encuentros de una semana y durmiendo poco, ¿no? Tomando muchas cañas y siguiendo hablando después. Que bueno, después del debate también podemos ir a tomar las cañas, no sé qué sitio vamos a llenar. Importante, porque el debate se va a quedar corto seguro y la idea es también conectar y compartir también aquí entre los que estamos interesados en eso, ¿no? Bueno, entonces voy a, lo dicho, moveros un poco, sentados, poneros cómodos, estáis bien, se ve que estáis unos a otros. Yo me sentaré por ahí por un lado. Y apagar la pantalla, dejarlo de fondo, que no sea muy relevante. Vamos a poner fondo y ya está. Eso es, vamos a sacar un poco el círculo, si queréis, podéis sentaros por aquí. Tenemos, bueno, menos tipo de debate que me hubiera gustado, mucho siempre, pero no sé cómo andaréis de prisa. Yo creo que la universidad no nos va a echar si estamos un ratito más. Yo he prometido a Domenico un baile como el de su vídeo, entonces al final, como cierre. Como cierre, los Steelwise nos enseñan a vamos a hacerlo en directo. Hacer de hecho, es que sea el ensayo. Exacto, muy bien. Pues, que no contarlo de ningún lado. Un poco más largo. Y
y bueno, os lanzo algunos temas y vais hablando. No hay micrófono, no hay que pasarse, entonces vamos levantando la mano y vamos dando palabra. Eso, las butacas sin visibilidad, luego les devolvemos el importe de la entrada. Espero que oigáis, porque os podáis mover un poco. Aquí hay un puff, Andrés, aquí hay un sitio. Los tímidos, bueno, los tímidos, que se queden sin ver, es con los que la pregunta que planteo, que ya se ha planteado, se ha empezado a ver, es un poco qué palabras usamos, ¿no? Creo que es interesante eso, porque yo al escribir ya el título de la sesión es como laboratorios urbanos, no, laboratorios ciudadanos, no, pero son laboratorios en realidad, o es que hay cosas que no son laboratorios, o que no se definen así, ¿no? Entonces, me gustaría darle un repaso un poco a eso, laboratorio urbano, ciudadano, factoría, mesa, cocina, taller, ¿qué son estos? Y desde cada proyecto, de cada perspectiva, puede ser interesante comentar brevemente cuál es la relación con el concepto, por qué la metáfora de la cocina ha sido más útil en algún caso. Antonio Lafuente tiene un artículo precioso sobre comparando el laboratorio con un espacio aséptico cerrado, donde está todo muy controlado, y la cocina, un espacio social más abierto donde se comparten, se mezclan culturas, se mezcla todo. Pero, bueno, os lanzo ahí el tema para ver qué matices haríais vosotros a esto. ¿Por qué Nederlab es un laboratorio ciudadano más que urbano? ¿Y qué pasa con los laboratorios rurales, por ejemplo? Si no es urbano, ¿el urbano incluye lo rural o no? Ese tipo de cosas. Os lanzo ahí a ver si alguien se anima. Bueno, presentaros antes, vale, y así os conocemos. He tenido el placer de venir aquí gracias al Facebook, bueno, la entrevista publicada por el Facebook. Yo os sigo mucho y estoy muy interesada en la ciudad porque yo me he especializado, he hecho el máster precisamente aquí en la Universidad Camilo José Cela sobre sostenibilidad y energía. Y de hecho, Aurora la conozco, que viene a darnos una charla. Y básicamente me interesaba todo esto de los laboratorios porque era una manera de trabajar, ¿no? Yo desde mi experiencia personal, ahora mismo estoy como en una especie, no es un coworking, es como se llama además Self-Dateras, ¿no? Que, en el que trabajamos gente que no tenemos nada que ver, o sea, no un químico, una chica que hace derecho, o sea, gente muy dispar, ¿no? Intentando sacar ideas o intentar innovar en campos que no tengan nada que ver con lo nuestro. Yo lo que me queda claro del laboratorio y todo esto es que intentan conectar, unir ingredientes para poder sacar distintas alternativas. Y a lo mejor es como crear un prototipo, pero cada sitio creará una estrategia diferente dependiendo del tipo de ingredientes que tenga, ¿no? Es como llevar realmente que la capacidad que tenga cada ciudadano o cada sitio será completamente diferente, ¿no? Yo me quedo con eso, con unos ingredientes, con conectar e impulsar, ¿no? O sea, yo de que los laboratorios, no estoy muy de acuerdo en que los laboratorios están mencionados, que es un búnker que puede desarrollar un montón de ideas y se queda allí y no pasa nada. Yo creo que al contrario, que lo que producen es un impacto viral. O sea, la gente sale tan contentada allí dentro que tiene ganas de conectar con otra gente y contarle, ¿no? Todo lo que está sucediendo ahí dentro para fomentarlo. O sea, para mí eso es fundamental. Todo lo que conlleva laboratorio, ciudad, esos ingredientes y esa conectividad. Eso es muy bien. Muy bien. Andrés, ¿querías? Sí, yo quería bueno, una... Desde atrás de la columna, hay alguien hablando. Pues, una vez. Yo quería plantear una cuestión vinculada con lo que se ha comprado a Contraforte, pero también un poco una pregunta abierta a todo el mundo, que es, da la sensación, y yo he tenido la suerte de poder seguir este proceso durante años, en Madrid sobre todo, y conozco muchas gente de Madrid que son amigos, colegas, muy admirados, y ha habido una serie de fases y de oleadas que han supuesto escenarios de innovación casi impensables, ¿no? Y parece que cada vez que esto va avanzando se vuelve a hacer, pero hace 5 años era impensable, ¿qué pasaba? ¿No? Entonces ya nos acostumbrando a lo impensable, y eso creo que es bueno. Y lo que me gustaría plantear es cómo creo que una de las fases o uno de los escenarios siguientes, o al menos una de las ambiciones que deberíamos tener, es, o deberíais tener, no sé si meterme yo también, con algún artículo,
es un poco el cómo llegar a y cómo generar escenarios de aprendizaje colectivo, de aprendizaje experiencial, pero sobre todo entre aquellos sectores, aquellos colectivos, aquellas personas que realmente están muy fuera de esto, ¿no? Estoy pensando en chavales, sobre todo jóvenes, que tienen una enorme desconexión pues, con muchas de las cosas que estamos hablando. Son protagonistas, viven en la ciudad, la consumen, la piensan, la sienten, pero viven en barrios diversos, son chavales que a lo mejor han venido de otro país en la adolescencia, están muy desorientados. Y yo creo que para mí eso es uno de los retos, ¿no? El realmente enfatizar y el desarrollar herramientas para ofrecer espacios y aprender de estos colectivos, de estos jóvenes, como individuos, como personas, como grupo. ¿Qué experiencias hay sobre esto? ¿Qué perspectivas? ¿Cuáles son un poco los enganches o los anclajes con los que podemos contar para lograr estos objetivos, con esta idea? ¿Vía coles, vía calle, vía atraer y aprender? ¿Y aprender juntos y crear juntos? No sé, ¿qué podemos hacer? Bueno, Andrés, gracias. Además hemos tenido oportunidad de comentar hace poco. Claro, esto que decías de los coles a mí me interesa mucho, ¿no? De hecho, una experiencia ahora bastante chula que ha sido hablar con 200 chavales de 17 años y preguntarles qué necesita su ciudad. Y la verdad es que la respuesta me ha sorprendido mucho, ¿no? Yo no sé si los adolescentes es un colectivo que realmente... me consta, ¿no? Que no encuentran su sitio en la ciudad. No sé si en la ciudad... de alguna manera los reclama a través de esos laboratorios para que ellos también nos cuenten qué necesitan, porque me he encontrado respuestas verdaderamente sorprendentes, como chavales súper lúcidos, ¿no? Que se dan cuenta que hace falta, que tienen una falta de transporte público en el área donde viven, hasta chavales que es que el espacio público no lo conocen, o sea, es el colegio, el centro comercial, y entonces hablar con ellos, pensando que el espacio público es un espacio político, el centro comercial no es un espacio público en la manera en la que tú puedes libremente ejercer algunos de tus derechos. Es un espacio fundamentalmente fundado para consumir. Y estas cosas son como muy evidentes. Yo no sé si en los coles hubo una propuesta, ¿no? Una asignatura que se llamaba Educación para la Ciudadanía, perdón, pero que fue de alguna manera sustituida por otros saberes que ahora mismo ya me pierdo un poco, no sabemos muy bien en qué han quedado, pero es un colectivo que, claro, son chavales que han nacido en el año 2000. Y realmente estamos haciéndolo con colegios de perfiles diversos. Hemos empezado con colegios concertados, colegios privados, colegios públicos, pero es un colectivo que a mí me despierta cierta inquietud. Yo, por hilarlo un poco, estaba en una escuela de arquitectura, un concurso de la Fundación Mies van der Rohe para transformar el pabellón en algo que no sea una sala de arte más o menos muerta, o si queréis, dedicada a un sector de población más o menos conocido y para mí un poco, si quieres, como aburrido. E intentamos hacer una propuesta precisamente de cara a los adolescentes, transformaron en un vestuario de colegio, el pabellón de Mies, y la verdad es que es una experiencia positiva que yo no sé, y esta es no sé si la crítica o la reflexión que hago. No sé si a lo mejor estos laboratorios no es tanto que vayan ciudadanos al laboratorio como una especie de nodo, como que los laboratorios vayan a esto que decías tú de los coles, no lo sé, ¿eh? No, lo dejo ahí en el aire un poco la pregunta, ¿no? Yo quería comentar, ¿sabes? Esto lo he comentado, ¿no? Lo de City Ideas, ¿no? En realidad nace de un chico que es emprendedor, ¿no? Y surge en realidad porque le han cedido un espacio de un colegio que ha quedado en desuso. ¿Cuál ha sido? Han hecho como un trato, entre comillas, en el que él cedía el espacio de esa parte del colegio, y ese espacio está siendo, van los alumnos que se interesan, se involucran en el proceso, preguntan, surgen nuevas ideas, ¿no? O sea, ya está ahí un ciudadano de 14 años entrando en una mentalidad, en una curiosidad y en el querer hacer, ¿no? O sea, a lo mejor el recuperar esos espacios, sobre todo lo que habéis dicho, la cercanía con el ciudadano, ¿no? Que sepa que existen esas cosas y que él puede dar su opinión. Quizás ese sea el problema, ¿no? Que a lo mejor en ciudades tan grandes es como más complicado. A lo mejor en Granada, al ser una ciudad más pequeña, estas cosas, las relaciones entre lo público y lo privado, ¿no? Lo que decía, lo de la financiación, un tema de las relaciones público-privadas, porque también se tienen que sacar unos beneficios de todo esto, no solo social, sino el económico, para que poder
siga rodando el tema. Entonces creo que es importante, muy importante, la, el estar vecino, el estar cercano, como hayan hecho, ¿no?, acercarse porque desconocen todos estos procedimientos. ¿Ahí? ¿Dónde estás, de ti? Sí. A mí me gustaría plantear una cosa que creo que puede ser un poco polémica y así como reflexión sobre la realidad, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, se me plantea una cuestión que a mí personalmente me parece interesantísimo todo lo que se está desarrollando a nivel laboratorios. Casi siempre son proyectos que además son vitales, que sales como con la compañera, ¿no? Pues ganas de hacer cosas. Pero si os dais cuenta, y bueno, todos leemos los periódicos y los que además trabajamos en el mundo que está fuera del laboratorio, estamos hartos de oír la importancia de la participación ciudadana en los ayuntamientos, estamos conociendo procesos, como el de la Ciudad de Madrid, como el tema de Plaza de España, donde se ha intentado hacer pues, una especie de proyecto donde participe un montón de gente, que al final han sido 30.000 personas en una mega ciudad. Entonces, a mí me parece que creo que sería muy interesante, por un lado, generar esos espacios de reflexión, de labs o como lo queramos llamar, donde realmente además se discutiese, se hiciesen incluso prototipados de posibles soluciones jurídicas, soluciones reales, porque muchas veces vas a un ayuntamiento y el mayor problema cuando eres un emprendedor, sacas un prototipo que es el mejor prototipo, el ayuntamiento está convencido que lo quiere aplicar, resulta que te encuentras con que de repente hay una ley de contrato público que te dice es imposible porque resulta que tú tienes que presentar un aval de mismo. Entonces yo creo que muchas veces falta esa conexión a estos procesos que al final son la realidad. La reforma de la Plaza de España, que me parece estupendo que haya ese proceso participativo y realmente no llegas al ciudadano y todas estas cuestiones que se están discutiendo en labs, en un montón de sitios que se podrían hacer millones de cosas, al final no sirven para realmente reflejarlas en la realidad, ¿no? Que es al final que se va a reformar la Plaza de España, que se ha hecho un concurso, que es estupendo, pero que quizás se ha perdido una gran oportunidad en el camino. Y un poco al hilo también de lo que comentaba la compañera, yo creo que el tema de la colaboración público-privada hay que reflexionarlo más. Porque se habla de lo público y de lo privado como si lo público fuese la administración local, nacional o comunitaria y lo privado es la empresa. Creemos espacios híbridos, impliquemos al ciudadano, ¿no? Porque ya no solamente es el beneficio económico, que también, pero también yo creo que eso debería estar de alguna manera en todas estas cuestiones, ¿no? Que al final esto sea una aplicación real que llegue a modificar leyes, contratos, toda esa parte, digamos, administrativa que es tan aburrida y que muchas veces está muy mal, ¿no? Y yo creo que es una decisión. Marcos, quería, tú también querías hablar. Como veáis. Creo que es verdad que es una parte que es muy aburrida, pero que define muchas cosas y es muy importante. Yo creo que más que la palabra de laboratorio, nosotros utilizamos otra que es similar en el fondo, porque el laboratorio es verdad que te permite muchas cosas dentro de un marco, te construye un marco muy extra, pero que la cultura de la experimentación que se produce dentro del laboratorio es muy amplia y el imaginario del laboratorio como que no da para visualizar todo. Una de las cosas que permite es, pues, de las cosas que se hacen en el laboratorio, por ejemplo, es construir espectáculos. Es construir trastos que te permiten descubrir cosas que tú no eres capaz de pensar antes de hacer el trasto. Y por ejemplo, el tema de ciudad, la innovación jurídica, la innovación burocrática, la innovación tecnológica, pequeños trastos que te permiten solucionar problemas que si no tendrían, implicarían construir grandes infraestructuras. Ese tipo de cultura de experimentación es la que yo creo que es relevante. Pero que es muy fácil, es tan difícil pues hacer cambios de escala o llevar de un sitio a otro los aprendizajes o construir esos espacios en los que es tan difícil experimentar. Que al final es una tentación demasiado grande la de encontrar atajos, digamos. Encontrar soluciones que puente entre el problema que has detectado y la cosa. Hay que meter a los ciudadanos en los proyectos de ciudad, sí. La cuesta no es el puente, es un atajo. Pero claro, meterse dentro del problema es un asunto que hay que abordar con tiempo, recursos y transformando la cultura poco a poco, digamos, permitiendo a nuestras instituciones meterse en ese problema, de no buscar atajos, de hacer pruebas, consentirse.
Pero claro, ¿cuál es? Vamos, a mí es lo que más me interesa. Bueno, yo sobre el tema de las palabras, de los términos que utilizamos, estoy de acuerdo que ninguno acaba de convencernos de todo, ¿no? Siempre hay, cualquiera de ellos tiene problemas, ¿no? Cuando se defiende la noción de cocina en vez de la del laboratorio, yo creo que lo que se está hablando es de espacios de experimentación, de socialización, más civilizados, donde los objetos tienen más cabida. Claro, la idea del laboratorio tradicional pues es muy estricta. Eso se corrige un poco con la noción de ciudadano, que también tiene muchos problemas. Para empezar, porque si se refiere a los que viven en la ciudad, deja la parte rural y desde luego no se trata de eso, ¿no? O sea, puede tener cabida en un medio rural, ¿no? Y luego también está la idea de que no todos los ciudadanos son de pleno derecho, o sea, no todas las personas que viven en la ciudad tienen los mismos derechos como los ciudadanos. Y eso yo, claro, lo enlazaría con lo que preguntaba Andrés, y yo creo que es una de las autocríticas que hay que hacerse cuando insistimos tanto en conectar lo diferente, que en realidad deberíamos darlo por hecho, que todos somos diferentes, eso está claro, ¿no? Y eso a veces oculta algo que realmente es el problema, que es que nosotros partimos con las mismas circunstancias, ¿no? O sea, que hay desigualdad en el punto de partida, y ese es el reto, ¿no? Desde mi punto de vista, claro, o sea, digamos que cuando se parte de otros nuevos formatos, muchas veces es inevitable que eso sea minoritario en un primer momento, ¿no? La cuestión es primero reconocerlo e intentar poner estrategias para intentar solucionarlo. Entonces ahí yo diría que a mí me parece que hay un relato interesante que hay que trabajar. Pues he hablado mucho de laboratorios de participación, de experimentación, proyectos que a lo mejor no tienen ninguna aplicación en la ciudad, otros sí que tienen aplicación en la ciudad, hasta llegar incluso a procesos de participación, el diseño de leyes o en la toma de decisiones, ¿no? Ya en participación ya a nivel a otro nivel. Y creo que tiene mucho sentido trabajar ese relato, ¿no? O sea, decir que también tiene implicaciones, no sé, juntarse en un grupo de vecinos para coser, ¿no? Eso ya tiene implicaciones políticas. Y de alguna manera, o sea, el hecho de intentar construir una nueva comunidad, aprender a cooperar, aprender a estar juntos, tiene ya implicaciones. Y de ahí creo que pueden irse dando pasos a contextos de participación que creo que son más complejos. Y en concreto, o sea, creo que experiencias como la de Plaza de España se pueden mirar desde muchos puntos de vista. En primer lugar, como un experimento con un montón de errores de los que aprender, y luego es difícil comparar, o sea, decir, no, pues han participado 30.000 personas. 30.000 personas es bastante, ¿no? O sea, es mucho, ¿no? Por un lado, dices, bueno, en comparación con toda la ciudad, pues es un porcentaje relativamente pequeño, pero como punto de partida no está mal. O sea, lo que pueden pensar y aportar 30.000 personas en un proceso que sea, desde luego es mucho más de cualquier otro que se haya visto antes, porque no ha habido, ¿no? Bueno, ha habido algunos de votar, no sé, si se quita una estatua, ¿no? Cosas así mucho menores. Entonces, yo lo vería como un punto de partida, no como de llegada, es decir, esto se pide mucho participación, pero luego mira lo que pasa. Bueno, es que en realidad estamos empezando. ¿Allí? ¿Cosa? Ah, perdón, ¿quién más salía? Es una cosa que... Sí, sí. Bueno, dice que era filetrato, siempre que estará en la... Bueno, pero Domenico a mí me implicó en el comienzo del Citywise, pero yo luego estaba desbordado, pero me estaba siguiendo. No, solo a propósito de la cocina, estaba acordando de que Martha Clark, cuando crea en el 71 el food, ¿no? En el Soho, es un lugar como de vanguardia, ¿no? Experimentación, laboratorios como más elitistas, pinceladas, y yo recuerdo de las vanguardias. Sí, a mí me gustaría comentar, ¿no?
Preséntate, Jorge. Bueno, sí. Mi nombre es Jorge Arevalo y soy parte del equipo de Paisaje Transversal y, bueno, desarrollamos procesos de estas características, trabajamos en estas cuestiones y yo creo que voy a intentar hilar con la pregunta y lo que estaba planteando Andrés, también con las cuestiones que se han hablado acerca de la financiación, que creo que está ligado. Y partiendo desde luego y estando muy de acuerdo, ¿no?, con lo que comentaba Marcos ahora, porque es el punto de partida, ¿no?, pero también es hacia dónde nos dirigimos ahora. Partimos, yo creo, de un contexto en el que la cuestión económica ha sido determinante y ha permitido crear con presupuestos pequeños estos espacios de experimentación, pero la capacidad de trascender a otros escenarios tiene mucho que ver con la capacidad de estos espacios de manejar presupuestos o estar incorporados en proyectos de transformación de realidades locales en las que llegamos a esas personas o a esos jóvenes o a esos ciudadanos que parten, ¿no?, que la manera de engancharles es no desde cuestiones quizá abstractas en las que no tenemos la capacidad de implicarles, sino desde la transformación prácticamente física en muchos casos de sus entornos más próximos, y ahí es donde tenemos la capacidad de empezar a involucrarlos, y eso es clave porque los planteamientos que ahora y a una traslación o no entre lo que es los laboratorios y las metodologías que se extraen participativas que tienen que ver, ¿no?, con esta cuestión, por ejemplo, de Plaza de España o con otros proyectos que estamos viendo en los que los procesos participativos, los espacios de laboratorio se desligan o quedan como una fase inicial en las que es súper interesante esos resultados y generar un material creativo que es capaz de aportar después, no tengo ninguna duda, a las siguientes fases del proyecto, pero quedan desligados de lo que es el proceso en su conjunto, ¿no? En una fase muy inicial, con una pequeña apuesta presupuestaria, y creo que ahí también está la clave, y en la manera en la que estos procesos, y yo creo que es a lo que se debe tender, estos laboratorios sean capaces de manejar o de incorporarse en proyectos más ambiciosos, con partidas presupuestarias, también con una cuestión clara que es con compromiso e implicación política, que creo que eso es importante, en el desarrollo y en la finalización de esos procesos. Ahí creo que es el paso en el que vamos a poder generar ya transformación, ¿no?, de otra manera, y en la que podemos empezar a enganchar a muchos ciudadanos en que están fuera de estas dinámicas que muchas veces se les quedan muy abstractas, ¿no?, todavía. Y si podemos llegar a ese punto, desde luego pienso que es la ambición de los siguientes pasos. ¿Sí? Estoy de acuerdo con Jorge con lo que ha dicho. Yo, que vengo del ayuntamiento, hemos visto desde el laboratorio urbano que los proyectos que han funcionado han sido los que se han financiado, me da igual que sea por crowdfunding que por otros medios de financiación. En este caso hemos tenido que hacer el café de bolillos para bordear la legalidad de lo que es una ley de contratos o para las normativas del ayuntamiento, porque es francamente difícil ayudar a salir adelante a ciertos proyectos que, sin embargo, son importantísimos. Ahora bien, cuando la propuesta de una iniciativa urbana parte del ayuntamiento o de cualquier área de movilidad, de energía, de los departamentos de allí, entonces sí que empujan. Pero estas exploraciones que hacemos nosotros con talleres que creamos dentro del laboratorio, a veces no llegan arriba, no llegan a los departamentos políticos. Y si los departamentos políticos es muy complicado, porque las partidas presupuestarias de los servicios son las que son. Nosotros tenemos que hacer allí pues casi la cuenta de la vieja para poder dirigir cada euro a proyectos que de verdad aporten. Y bueno, si le hace falta eso, le falta una partida presupuestaria más importante. Más que eso, hace falta un compromiso político más importante. Y solamente con eso haremos que la gente siga viniendo a estos centros y siga participando, porque es que es muy triste. Yo veo muchas veces como viene gente que pierde su tiempo, está aportando un montón de conocimientos, son gente talentosa de verdad, y llega un momento que no podemos ayudarles con el proyecto, porque no tenemos dinero, no les podemos dar medios, ellos no pueden continuar. Entonces, es una cosa que queda sin responder siempre en estas sesiones de co-creación, y ahora qué hago y dónde voy, y bueno, es un tema en el que deberíamos reflexionar. Yo soy Juan Manuel Fernández y, como es una broma, yo un poco del lado oscuro, es el urbanismo, la gestión de la administración, de esa profesión de la arquitectura.
Pues a mí me parece que realmente las cosas que estaba comentando de Mes, Jorge, lo interesante es cuando la experiencia es, vas detectando que hay una serie de laboratorios o como hospitales y demás, pues esas iniciativas que surgen de una manera muy voluntarista, de querer aflorar, hacer aflorar cómo es la ciudad o cómo quiere ser, de la espontaneidad de los grupos pequeños, y que estamos viviendo ese momento en el que esto se va convirtiendo en eso que estabais reclamando de cómo llegar a lo más institucional para poder ser más operativo. Porque una de las primeras palabras que decía Jorge era transformación urbana. Pero, claro, ¿de qué habla un urbanista tradicional de una transformación urbana y de qué hablan estos laboratorios de transformación urbana? Son atmósferas muy, muy lejanas y que nos interesa que se macle, que se relacionen. Estaba intentando tener una imagen, ¿no? Esto es como una malla de neuronas que necesitamos que se activen muchas sinapsis con muchas geometrías distintas, variables, pero que garanticen esa, no estabilización, no es la palabra, sino esa consolidación de estas iniciativas, como antes estaba enseñando, por la voz creo que tienes, pero estoy seguro que está hablando ahora, que porque necesita una supervivencia que requiere fondos, no solamente para la actividad, sino para los que desempeñan su tiempo en esto. No es una cuestión de tiempo libre, que de alguna manera es donde ha surgido, y que tiene que ver con esta escuela de arquitectura que forma gente, como la de sociología, como la de otras geografías, tal. Y, bueno, hay unos perfiles que han venido estudiando la ciudad, que ahora quieren reconocer otras inteligencias, que eso me parece que es muy, muy valioso, diferentes, más o menos articuladas, más o menos institucionalizadas, para llegar a transformar la ciudad en todo aquello que sea necesario, desde los planes urbanísticos hasta otros procesos de los que habláis, que son imprescindibles para, en el sentido de innovar cualquier cosa que sea necesaria. El lenguaje hace complicado a veces entenderse, desde el prototipo, uno viene de un mundo y es que el prototipo es una cosa, y aquí estamos hablando de hacer prototipos de legislación, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que eso es un momento muy interesante que requiere conseguir una visibilidad en el ámbito de lo público, de lo político, para que no se pierda como un momento, una espuma que desaparece, sino que es la única forma de transformar profundamente la ciudad, no haciendo pelis, sino haciendo otras cosas con mucha mayor enjundia, que a veces literal esos instrumentos, pero a veces otros. Me parece muy bien. Juan, ¿quería contar algo? Sí. Aprovechando la... Preséntate un poco, Juan Freire, si quieres puedes comentar incluso el proyecto que estás haciendo. Soy Juan Freire y bueno, tengo bastante relación con ¿quién más? Y con algunos proyectos. ¿Perdón? Y además últimamente, por una serie de circunstancias, he estado involucrado en dos proyectos de laboratorio ciudadano, muy distintos entre sí, pero uno es un proyecto que están haciendo en Coruña, en Galicia, que se llama COLAM. Matamos mucho con el nombre, de colaboración, y que es un proyecto de laboratorio de innovación ciudadano, laboratorio ciudadano, impulsado desde un ayuntamiento, pero además con un objetivo muy específico, ¿no? Pensando que estamos en el 2017, el objetivo es otra forma de hacer políticas públicas, que era un poco la intervención que yo quería hacer. Y otro proyecto muy distinto, que es, bueno, he estado con Mauro, con Marcos, es un proyecto de cómo integrar un laboratorio ciudadano en una universidad. O sea, ¿qué sentido tiene? En dos frentes. Uno, para abrir la universidad hacia la sociedad, y lo segundo, como el laboratorio ciudadano como un dispositivo de aprendizaje, una herramienta de aprendizaje. Esto en concreto se ha hecho en un contexto muy saludo antes de él, que es Ciudad de México, con el Tecnológico de Monterrey, precisamente una ciudad, una universidad muy de élite, muy cerrada en un contexto de la sociedad mexicana, muy cerrada hacia la sociedad, o sea, y como una forma de apertura y también como una necesidad y una vocación de transformación pedagógica, ¿no? Y eso es otra experiencia. Esto ya existe, ya ha habido talleres de producción, ya hay toda una serie de actividades, ya este año estamos haciendo experimentos de cómo integrar los laboratorios en el proceso pedagógico, etc. Pero lo que quería comentar, o sea, no... A mí no me importan mucho los términos, si es laboratorio, si es cocina, pero sí, ¿por qué se usan esos términos, ¿no? Entonces, para mí, ahí sí que hay algo importante. Y si usamos, debemos de como queramos en cuanto a marca, pero la idea es, si es un laboratorio, es un lugar de producción. O sea, y eso es importante. Y eso no tiene poco que ver con otras formas de participación ciudadana, como pueden ser los referéndums o las consultas para que digamos sí o no. Y nos preguntan,
En el laboratorio participamos produciendo, creando. ¿Y por qué es importante la producción? Es importante la producción porque es la forma de comprender los problemas. O sea, los laboratorios, ¿para qué son útiles? Para abordar, desde mi punto de vista, los problemas complejos. Los problemas complejos son los que ni siquiera sabemos formular. Los que solo cuando nos afectamos, cuando nos metemos en ellos, es cuando empezamos a entenderlos. Ahí. Porque si el problema no es complejo, si es un problema técnico, la solución no es la solución ya la sabes. La solución no es no necesitas un laboratorio de ese tipo. Y el segundo elemento es lo de ciudadano. Más allá del debate, si un ciudadano solo es el de la ciudad y el del campo, no sé. O si yo entiendo el ciudadano como un ser humano, ¿no? que forma parte de una entidad colectiva. El concepto de ciudadano, que eso creo que es extraordinariamente importante, ¿no? Son ciudadanos, es un laboratorio ciudadano, porque ese proceso de producción no es un proceso disciplinar ni es un proceso liderado por los expertos, es un proceso en el que participan en pie de igualdad, que no es haciendo lo mismo, pero en pie de igualdad, distintos colectivos de expertos, no expertos, amateurs, profesionales, distintas disciplinas, etc. Porque la idea es que la gente se tiene que afectar, o sea, tiene que hacerse la inversión y tiene un problema. Y ahí hay un riesgo, que los laboratorios, o sea, hay un riesgo que o sea, los laboratorios muchas veces han nacido por iniciativa de gremios. Los arquitectos han sido obligados a crear laboratorios, el mundo de la cultura también ha sido obligado a crear los laboratorios, la gente de la tecnología, los hackers también han sido muy, ¿no? Y a veces ese intento de patrimonialización es un peligro porque vuelve a ser disciplina, se afronta el problema desde una disciplina. Lo digo todo esto porque si nos creemos esto, creo que los laboratorios tienen mucho recorrido. Quiero decir que creo que han aportado muy poco aún a nuestra realidad social y política, lo cual está bien porque son muy jóvenes y tienen mucho recorrido. Yo creo que mucho de ese recorrido es otra forma de hacer política pública, otra forma de construir ciudad o de construir sociedad, ¿no? Y que es una forma en la que lo público pasa a ser una infraestructura, lo ciudadano toma un protagonismo mucho más fuerte, y muchos procesos que antes estaban en la cabeza de los expertos, de los técnicos o en la cabeza de los políticos, pasan a estar en manos de los propios ciudadanos. Entonces, ese es el sentido que tiene, para mí, que tienen los laboratorios. Para conseguir eso, hay que mejorar mucho los procesos, las metodologías, y después está la participación en los laboratorios, que es lo que hablabais antes. ¿Cómo conseguir que la gente participe en los laboratorios? Ahí queda mucho por hacer. O sea, se ha iniciado un proceso en el que casi era un hobby, o era el tiempo libre que tenía, o eran las ganas que tenía de hacer cosas. Si queremos que esto sea así, igual que en la consulta sobre la Plaza de España, todos los madrileños tenemos derecho a votar, y hay unos mecanismos para que eso suceda, después votaremos o no, habrá 30.000 que sí y el resto que no. Claro, participar en un laboratorio es una exigencia hacia el ciudadano muchísimo mayor. Ya no es decir sí o no, es la exigencia de dedicar tiempo, ¿no? Y entonces, posiblemente menos gente lo haga, pero es importante garantizar la posibilidad de que eso suceda. Ese es el primer elemento. Eso puede parecer utópico, pero yo creo que estamos en un mundo tan convulso que cosas como que se está acabando el trabajo o que ahora necesitamos un instrumento que se llama renta básica, puede ser lo que nos dé una cierta solución. O sea, puede ser que estemos encontrando una forma de comprarle tiempo a la gente. Eso es el primer elemento. El segundo elemento para que la gente participa es que se sienta, o sea, el concepto de hospitalidad que más deja Medialab, que se sienta invitada, que lo sienta como un lugar en el que... Y ahí también hay mucho trabajo que hacer. Hay muchos problemas. Cuando se siente muy disciplinar, cuando se utiliza jerga, somos muy aficionados a utilizar una jerga que solo entendemos nosotros mismos. Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo, creo que de humildad, de desvestirnos de todas las capas que tenemos y de conseguir que eso sea, o sea, que todo el mundo lo pueda entender como propio y se siente invitado. Eso yo lo resumiría en este proceso que os decía en Coruña, participaba una gente que a mí me gusta, los admiro mucho con su trabajo, que es un colectivo, una cooperativa de arquitectos, se llama Necrosfera, que muchos conoceréis. Y claro, hicimos un proceso en el que había 100 personas participando y era, pues, había muchas disciplinas, era muy profesional, ¿no? En esa primera fase posiblemente es lo que había que hacer. Entonces Pablo Golpe, que es uno de los que lo era, decía: a mí no me interesa nada un laboratorio en el que solo venga yo y los que son como yo. A mí me interesa un laboratorio en el que pueda venir mi madre, porque además mi madre tiene muchas cosas que decir sobre la ciudad, ¿no?
Y me parece que esa es una, si conseguimos que venga la madre de Pablo, conseguiremos realmente un laboratorio. Creo que en Mediadán Prado, no sé si impulsado por ellos, pero de alguna forma están empezando, o sea, pasan esas cosas y ves a gente que de repente te sorprendes y dices, esto ya no es lo que era. En el buen sentido, porque ahora viene gente que no eran los sospechosos habituales. No, eso está pasando y sobre todo lo hemos visto ahora en la experiencia de Villaverde. También todo depende de cómo se hace la comunicación y la mediación, ¿no? O sea, en el fondo es una herramienta de escucha, ¿no? Que la gente se sienta en un lugar donde puede ser escuchado, donde puedes desarrollar tus capacidades, donde puedes aportar, ¿no? Eso también es algo que no se suele tener en cuenta en las políticas públicas, ¿no? Pensar que tenemos la necesidad también de contribuir, no solo de ser receptores de servicios o de contenidos. A ver, vamos a parar un momentín y vemos turnos de palabra, porque hay bastantes manos que se van levantando y bajando los turnos. Una por allí, otra por aquí, otra por ahí. A ver, por ahí detrás de la columna. Por aquí también querían hablar. Vale, pues vamos a hacer esa ronda. Luego me gustaría lanzar otra pregunta que en realidad ya empezó a salir, pero para empezar a cerrar el debate, aproximándose a una pregunta que creo que también interesa en este contexto. Entonces, por aquí habían pedido la palabra uno de vosotros dos. Mauro o... No, solo indicar tres cosas que no voy a desarrollar, pero sí como matizar. Hablamos de los ciudadanos y la ciudadanía como si fuera algo lejano a nosotros, y luego cuando incluimos solemos incluir a la madre, a la abuela, ¿no? Cuando nos juntemos. Pero no tenemos que olvidarnos que la ciudadanía es una institución, igualmente, y la ciudadanía como institución nos construye. Entonces, cuando hablaba de la diferencia, tendríamos que entender esa diferencia con lo que tú matizabas, con lo que tiene que ver con la desigualdad. No venimos de los mismos sitios y es muy fácil cooperar, digamos, entre iguales, aunque diferentes, pero es más difícil cooperar cuando las diferencias son más distintas. Pero ahí es cuando salen elementos que nos dan muchas pistas, o por lo menos nosotros así lo hemos entendido, que no pueden salir de las mayorías cuando se plantean esos problemas. Es decir, problemas de las minorías, cuando los entendemos, nos dan soluciones diferentes para problemas de otras mayorías. Pero con esa idea de cómo una institución, la ciudadanía es una institución que también construye. Lo segundo, que son espacios de posibilidad, y en ese sentido es como donde al final cada uno puede entender que puede hacer su laboratorio. Es decir, el TEC ha llegado un momento que ha entendido que necesita ese espacio de posibilidad porque sus estructuras no le permiten generar cierta innovación en esos lugares. Y al final, pues a nosotros mismos como empresa, podríamos decir que el 50% de nuestra empresa es un laboratorio. No solo porque dedicamos tiempo a estos laboratorios, sino porque ha cambiado todo el régimen de tiempos, etcétera, y de forma de hacer. Y lo último tendría que ver, o sea, con dónde hemos encontrado ese espacio de posibilidad que vamos a testear y que nos puede reclamar otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, hablamos siempre de, o sea, ciudadano va a entender que puede participar de estos lugares más fuertemente cuando está afectado. O sea, la gran iniciativa ciudadana de este país, que es la plataforma de Afectados por Hipoteca, es grande porque la afección que tienen los ciudadanos y las ciudadanas es directa y va directa como a su día a día, a los cuerpos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí no hay una pregunta si quieres participar o no, o sea, coges, hay una decisión y estás, ¿no? Entonces, más allá de cómo la ciudadanía quiere conformar sus espacios cercanos, sus barrios, etcétera, que tiene que ver con estas cuestiones del urbanismo, la participación, etcétera, que también es muy difícil, digamos, pero existe, entendimos que hay, y eso es otra vez, tiene que ver con casi la gestión del tiempo. O sea, la innovación ciudadana se está produciendo muchas veces en contextos, digamos, de tiempo extra, por lo cual es como más afección y más carga, este tipo de cosas. Y cómo podemos revertir el proceso para incluirlo en los tiempos productivos, digamos, que puede suceder. Y el proyecto Mares, que no he podido explicar, pero que es el proyecto que ahora nos va a permitir testear cosas a 3 años, que tendría que ver con la idea de que el testeo puede ser en 1 mes, pero también necesitamos testeos de 3 años para pensar mucho más allá de eso, tiene que ver con esta cuestión del empleo, del trabajo, de la producción. Es decir, podemos trabajar en lo que nos interesa y en lo que nos gusta, puede otra gente trabajar. ¿Cómo se facilita eso de una manera que no sea, sabes, hay dinero y hay financiación para ti? Porque la innovación está por todos lados. Lo que nos falta también es como transferirla a los espacios y los tiempos productivos.
Y el proyecto de Mares quiere testear ese tipo de cuestiones. O sea, Mares no es un sitio de emprendedores, no es ese tipo de coworking donde son las figuras individuales, como Hans Holly, que se juntan para verse a hacer algo, sino que ya son grupos que están constituidos sobre eso. Y tener una lectura transversal para cómo modificar lo urbano sin pensar solo como en la plaza o en lo que tenemos al lado, que tendría que ver con lo que la palabra dice, que tiene como procesos de movilidad, procesos de alimentación, procesos de reciclaje y procesos de energía. Cómo a través de esos procesos se pueden crear nuevas empresas desde el ámbito urbano y que a la vez transforme lo urbano, y donde el tiempo y la innovación se dediquen desde espacios que pueden ser productivos. De ahí los afectados es el 15-18% de parados, por ejemplo, que hay en esta ciudad, que se tienen, o sea, que podemos nutrir de la innovación, de las empresas, de la ciudadanía, etc. ¿No? ¿Cómo empezar? Con la visualización que hemos hecho es cómo desde la economía y desde los factores empresariales podemos seguir, pero siendo así, haciendo arquitectura y transformación urbana con otro tipo de procesos a testear. Entonces esas tres cosas son como las que me parecen muy importantes. Buscar los canales, que son tan diversos, y los que no salen es porque todavía no se han planteado, pero digamos que están ya como escondidos para. Vale, porque el tema es como, bueno, soy Millán García, soy arquitecto, profesora de el tema es muy amplio, pero yo querría como meterlo por un agujero súper pequeñito para hacer una petición, ¿no? Que es esta idea de la necesidad de integrar los laboratorios ciudadanos en la universidad. No porque sea una cosa de moda, sino porque la ciudad, si es algo, es un sistema socioecológico, y esos son sistemas adaptativos complejos, que Juan me corregirá mejor a lo que estoy diciendo como arquitecto, pero quiero decir que tienen esto que llamaba Horst Ritters las preguntas enrevesadas, ¿no? Los weak problems. Entonces estos problemas enrevesados no se solucionan con a priori, sino que es entrando en el proceso de pensamiento, es el research by design. Ritter lo intentó en 1968 en la Universidad de Baker, generar una metodología para rehacer la ciudad y el planeamiento de la ciudad con éxito, aunque finalizó, ¿no? Y yo creo que es una manera no solamente de lanzar prototipos, sino de cambiar la manera de pensar sobre la ciudad, sobre los problemas de la ciudad, a través de un diseño que es un diseño que nunca debe acabar. Porque creo que también hay un cambio de paradigma con lo que es a tener un plan y desarrollarlo. No se trata de eso, sino de activar la resolución constante de conflictos. Entonces la universidad lo que es un vivero de planificadores que lo que hacen es la gestión dinámica de los big problems, la gestión dinámica de la vida en la Tierra, ¿no? Eso como metodología de enseñanza me parece que es clave para transformar la manera en la que habitamos. Muy bien, eso introduce un poco la pregunta que iba a plantear, pero había dos turnos antes, entonces voy a dejar que hablen y luego la replanteo y la volvemos a lanzar. ¿Por allí? Bueno, yo simplemente... ¿Cómo es tu nombre? Perdón, yo soy Francisco Javier. Y simplemente creo que es una situación en la que seguramente están ahora los laboratorios, pero casi la quisiera plantear como pregunta, en la que se pueden dar pasos hacia una labor que puedan tener los barrios de convertirse en entidades de mediación más claras, ¿no? Antes estaba bromeando aquí con Isabela, que lo digo porque sé que es una tontería, pero a lo mejor es un poco descriptivo de lo que yo quería decir. Es que estaría bien que en un momento determinado los administradores de finca acabaran en los laboratorios, ¿no? Como parte integrante, porque la sensación que yo tengo es que no solamente es una cuestión de dinero aportado desde lo público, sino que es que no se acaba de conectar bien con las estructuras sociales, digamos el capital social que ya está montado todavía. Y ahí hay un reto que se puede de algún modo abordar. Y seguramente eso conllevaría una cierta evolución en la palabra que estaba comentando antes, en esta parte que tiene la formulación del título de laboratorio ciudadano, de alguna forma lograr que, como ocurre con cualquier tecnología, en un momento determinado alguien descubre, un físico experimental descubre una onda y eso acaba siendo un aparato de radio y acaba teniendo una implantación social,
ahí falta ese gap, que seguramente es donde la palabra ciudadano tiene de algún modo que acercarse, porque la cuestión del laboratorio está clara, la cuestión, digamos, de hacer física aplicada ya es más compleja, ya tiene más complicaciones, pero llevar eso al conjunto de los ciudadanos ahí es donde la cosa no está. Y seguramente pueden ser instrumentos de catalización de ese capital social, que a veces está un poco moribundo en los barrios, pero por otro lado no puede funcionar sin tener en cuenta esas estructuras intermedias que ya existen. Entonces, eso es un poco la sensación que yo tengo, viendo el fenómeno desde fuera. Yo por ahí. ¿Crees que no te veía porque estaba la columna adelante? No, hazle. Me llamo Carlos Puente, soy arquitecto y lo quiero pedir disculpas por entrar en este debate en el que realmente soy un ignorante, pero me ha animado una de las intervenciones, o varias de las que ha habido por ahí, una de ellas en las que un compañero ha dicho que en estas cuestiones le gustaría que entrasen las madres, por ejemplo, supongo que los padres también. Bueno, yo por edad casi podría decir que entro como madre o como padre, y voy a intentar hacerlo de una manera sencilla. A mí me parece que esta cuestión que se está planteando aquí es imposible de plantear si no se habla de política. Es decir, yo creo que en el fondo estamos hablando de política de una manera, o estamos dando vueltas en torno a algo que es un problema político. Me recuerda un poco cuando hace unos años surgieron los movimientos 15M y en otras ciudades otros similares, donde se pensó que los políticos no representaban a una parte muy grande de la población, y entonces se pensó que había que hacer otro tipo de política. Eso que en principio no nació aparentemente con ánimo de intervenir directamente en la política tal como se entiende, finalmente acabó constituyéndose en partidos políticos que ya han entrado en la política, participan en las votaciones y, por lo tanto, y están en el Congreso. Y dentro de estos partidos, precisamente en estos momentos, hay un debate abierto en el que se discute si la cosa tiene que seguir siendo de tipo asambleario, digamos, yo podría decir que me recuerda un poco eso de lo asambleario con estos laboratorios y estas cosas, o tiene que ser algo que realmente hay que asumir la posibilidad de tomar el poder de una manera más convencional, como ha sido habitualmente la labor de los partidos políticos, y desde ahí hacer esa labor política. Bueno, yo creo que lo que me da pena de estas situaciones, de todos estos laboratorios y estas cosas, es que de alguna manera sean casi como un exponente de una falta de confianza en la política, que realmente en un mundo ideal debería de ser la que solucionase o intentase solucionar los problemas de los ciudadanos, porque en definitiva los políticos y las instituciones políticas nacen en un mundo ideal de tener que hacer esa labor. O sea, representan a los ciudadanos, tienen que estar atentas a lo que quieren los ciudadanos y tienen que intentar solucionar los problemas de los ciudadanos. Y para eso se crean equipos grandes, interdisciplinares, en los que hay urbanistas, hay sociólogos, hay de todo, que posiblemente me digáis, es que no funcionan. Bueno, pues vamos a intentar que funcionen. O sea, si es que el problema es ese. O sea, no funcionan, y entonces ¿qué vamos a hacer? Esto es como lo de las administraciones. Pues la duplicamos. Ahora vamos a montar otra administración que intente solucionar esto y que no esté en las instituciones y va a estar en la calle, a nivel asambleario o de laboratorios o de no sé qué. Yo me parece que ahí hay una especie de duplicación. O sea, yo creo que vamos a intentar arreglar o entrar en la política de una manera como se pueda, vamos a decir, como se pueda, no sé cuál es, y entonces, pues todos estos laboratorios y todas estas cosas que, como muy bien se ha dicho por ahí, tampoco pueden estar viviendo de la caridad o de no sé qué, o no son el ir a hacer calceta en los ratos libres, porque tendrán que estar trabajando, y si están trabajando tienen que estar cobrando, pues vamos a ver, ¿eso quién lo paga? Pues lo tendrá que pagar
el Estado o quien diablo sea. Y luego, otra cosa que me parece a mí que a todo esto, y, o sea, a mí me sobra un poquito, es un poco un exceso de escenografía y un exceso de palabras. O sea, a mí, por ejemplo, eso del, ¿cómo se ha dicho? Auto... Una palabra que he oído extrañísima, autor, referencial, ¿no? No sé, un verbo como imposible, ¿no? No sé, eso es, en fin, todo muy mal articulado y mal dicho, pero vamos, espero que se me haya entendido. Gracias. Aquí hay una pregunta más y luego, a ver, van saliendo, hay muchas. Ahora, después de esta pregunta, hacemos un breve parón. Vale. Sí. Solo me he acordado de la palabra que era autoprototipando. Es un trabalenguas. Bueno, ¿cómo eres tu nombre? Como creo que esta intervención nos conecta muy bien con la última cuestión que quería lanzar, aunque antes quiero hacer una pequeña pregunta más práctica. Para mí los tiempos de un espacio de este tipo son una especie de pacto con los que vienen, entonces tenemos que ver si ajustamos el pacto. Se ha pasado la hora de las 8:30, que era la supuesta, pero si estáis a gusto o tenéis ganas de dedicarle 15 minutos más a hablar sobre la relación entre estos laboratorios, estas experiencias urbanas con la educación, con la universidad, por conectar un poco con lo que nos tiene aquí reunidos, ¿no? Con este espacio en concreto, si os parece bien, os lanzo un poco el tema este y damos unas cuantas preguntas más, de vueltas, a ver si podemos profundizar en esa relación. Es una especie de pregunta sobre esta misma sesión también, ¿no? Vosotros que sois parte de esa red potencial que podría construirse en torno a este intento de, desde la universidad, replantear los estudios, no sé, o el aprendizaje hacia la ciudad, ¿cómo podemos pensar juntos como red esa relación con la universidad también, ¿no? Conecta con cuestiones, es genial como que la última intervención sea un estudiante que además dice, y por eso seguramente tengo un enfoque más teórico que práctico,
lo cual habla mucho de la universidad y habla mucho de lo que pueden aportar los laboratorios ahí, o ese enfoque como laboratorio. Mi experiencia es que es muy potente esa relación en cuanto hemos logrado que se dé, ¿no? Porque la universidad precisamente es el espacio donde se puede, donde se deberían poder cuestionar las cosas también, ¿no? Es lo que hace un laboratorio, al fin y al cabo. Conecta también con lo que decía Mauro de conseguir tiempos, a lo mejor no productivos, pero tiempos educativos que están asignados, un tiempo que tienes que invertir en tu formación, qué mejor manera de invertirlo sobre la ciudad, ¿no? Trabajando con algo mucho más real, más complejo, más directo, ¿no? Pero sin que suponga de nuevo un sobreesfuerzo, un tiempo extra, etcétera, incluso conectando con reconocimientos curriculares, o sea, hay una capacidad de sinergia enorme. La capacidad cíclica, el funcionamiento cíclico que tiene la universidad también es interesante, pues permite iteraciones, permite ciclos de aplicación, de testeo, de, no sé, de aprendizaje. Hay una serie de cosas que lanzo así ya como para alimentar un poco el debate, pero de nuevo, la invitación precisamente desde la universidad es a convertir esto también un poco en el foro, en foros para pensar la relación entre eso que ahora está fuera de la universidad con la universidad, ¿no? Miguel Ángel, igual que yo. Por alusiones. Bueno, yo creo que estos espacios de trabajo, la verdad es que no he trabajado en España, pero sí he podido trabajar fuera de España. Y me interesa mucho cómo estos, no sé si llamarlo laboratorios, o estos espacios, estos entornos ciudadanos, que decía el otro día Juan, me gustó bastante el término, de alguna manera identifican conflictos que están ahí como, y voy a intentar hablar lo más clarito posible para no se me tache de andar raro, identifican conflictos que están como latentes muchas veces y que yo creo que las instituciones, esas políticas un poco por arriba no llegan, pero por otro lado es interesante cómo la universidad, intentando coger el toro por ahí, cómo la universidad se ha dedicado como a esta idea de tengo que producir conocimiento para que tú des respuestas a una serie de problemáticas que vas a solucionar a través de esos conocimientos, ¿no? Y cómo quizá en unos entornos de una incertidumbre creciente, de una desigualdad también creciente, y podemos buscar en diferentes sociólogos, por supuesto ahora la información nos permite buscar el dato que queremos, ¿no? La desigualdad es creciente. Trump dice que había 250.000, ¿no? O sea, da igual el dato que quieras, puedes encontrar que te dé la razón, pero la tendencia, ¿no? Los datos sociológicos es que estos vectores son crecientes. Y en ese sentido me parece que la universidad tiene un reto. Estamos hablando de una universidad privada, pero es que me da igual, la universidad privada, la universidad pública, tiene un reto de participar en la identificación de estos conflictos y en la generación de perfiles capaces de generar aproximaciones a esos conflictos. Y no tanto esa especie de idea simplificada de la realidad en la que somos capaces de generar soluciones ante cualquier problema que se nos presente, los arquitectos diseñando, los sociólogos preguntando, abogados haciendo leyes, ¿no? Creo que el reto no es pequeño. Yo autocrítica, no sé si lo estamos haciendo bien, seguramente no, pero desde luego ahí está el ánimo de cambiar. Me consta que en todas las universidades hay gente dando la lata y dando la tabarra y trabajando duro, y quizá lo que tenemos que hacer es juntarlo. Bueno, ahora de los turnos que había abiertos, si conectan con esto, o sea, intentad conectar un poco, o lo dejamos para las cañas, o lo hacéis muy breve, o para mantener un poco el tema y poder cerrar, y va aquí la intervención. Yo he de reconocer que he esperado a que hablara Carlos Puente para luego porque es cierto que nosotros, vamos, yo soy Palacios, Enrique Arenda, de Arenda Masa de Palacios, y en la última charla que estuvimos juntos, pues nosotros pusimos nuestros procesos colaborativos de planeamiento colaborativo en Viena, los dos barrios que se han aprobado ahora, y obtuvimos, digamos, un feedback, una crítica, digamos, de la experiencia de una crítica. Esto, yo creo que en estos debates lo bueno es que hubiera más polémica. Entonces yo voy a decir cosas ahora que a lo mejor incluso no pienso para tirar un poco de polémica. Es verdad que es difícil criticar esto, ¿no? Porque al final se habla de democrático, participativo, social, colaborativo, amor, paz. Entonces, ¿cómo vas a decir algo en contra de los laboratorios ciudadanos sin escuchar al pueblo? Es difícil, ¿no? Sí, eso tiene algo de ese buenismo que bueno, que yo estoy de acuerdo con la crítica de Carlos,
que es un tema político. O sea, nosotros podemos hablar con la experiencia, que partimos además de unos proyectos muy teóricos de Europan, donde no tenías ni idea de nada. Los ganas precisamente porque es un concurso donde se valora eso, y cuando se han desarrollado esos planteamientos, que ya no estás hablando además de una plaza con vecinos, de vamos a ver qué hacemos aquí, sino que estás hablando de un barrio de 10 hectáreas y 1000 viviendas. O sea que ya, digamos que es una escala donde se están tomando decisiones políticas y económicas muy importantes, ¿no? Y en eso no se hubiera llevado a cabo si no es por la política. Es decir, si no hay un apoyo de una Viena casi de mentalidad roja desde 1926, donde lleva esa política casi de la cooperativa, de los procesos colaborativos, donde nosotros, digamos, encontramos un marco donde lo que estamos contando, el tema de los soportes, de la gestión, de tablero de juego, de las reglas y tal cual, tiene cabida. Y no solo eso, sino que la favorece. Pero si no viene de las instituciones, si no viene de eso, he oído antes, la figura esa que al final va a trasladar esto a una ley. La figura que va a hacer que esto tenga fondos, digamos, porque dentro de un marco legal. Esa es la figura más importante. O sea, cuando nosotros hacemos una cosa donde no hay una parcelación convencional, donde lo que decimos es una regla, donde lo que no se construye sigue siendo público, o no es público, es comunitario, encima. Toda esta gestión de la felicidad y la armonía y tal, bueno, si no hay alguien en el ayuntamiento que coge eso con los cuernos y lo ve a hacer de modo legal, digamos, con la institución, con la legalidad, con todas las normas que hay, toda la normativa, pues no se podría haber hecho. Nosotros seguiríamos hablando de los concursos, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo que esa es el punto importante, que es la política, y son las instituciones las que tienen que mover eso, ¿no? Y los puntos, además de debate, deberían estar también aquí. O sea, cuando hablamos del laboratorio donde juntar a la madre y tal, también en estas no es que digamos la gente que apoya, digamos, esto, sino también por la vieja escuela que critique cuál es el rol del arquitecto. Porque es una conferencia en una escuela de arquitectura que no se habla de arquitectura, ¿no? Voy a ponerme así, a lo mejor diciendo cosas que no. La arquitectura tiene muchas formas. Sí, sí. Es un debate muy bonito, claro. Sí, pero es verdad que se nos habla de términos de que somos incubadores. La canasta de un sitio de cuadro para mí es una arquitectura acojonante. Sí, pero perdón. Siempre y cuando. Y seguramente se generaría un conflicto. Es que es muy bonito lo que dices. Tiene que ver con la idea de que no solamente sea la ciudadanía o no haya propia ciudadanía, nosotros, ¿no? Que queremos que nuestro barrio vaya una canasta, una acera que está medio abandonada, sino que la propia administración genere mecanismos quizá más flexibles. Hay una pregunta latente aquí, ¿cuál es el papel de la administración en todo esto? ¿Qué instrumentos va a hacer la administración? Porque los que ya existen ya los conocemos. Yo no los doy por bueno. Yo era por seguir con la, o sea, por la polémica. Que es política, o sea, porque yo creo que esa política de la que estáis hablando, de las instituciones donde están los políticos y los técnicos, etcétera, yo creo que está sobrevalorada. O sea, yo creo que ha hecho más por la ciudad, no digo bien o mal, pero que ha cambiado más la ciudad, los fondos de inversión en el pasado y ahora mismo, y que ha cambiado más la ciudad Uber que cualquier política urbanística. O sea, desde mi, para mí, como para mal, otra cosa sí nos gusta, pero la intervención en la ciudad, o sea, el asumir que ahí es donde se construye ciudad, y lo que yo creo que es que los ciudadanos quizás también deben jugar ahí, o sea, no esperar a la institución, porque yo creo que la institución, cuando viene tarde, mal, y muchas veces en connivencia con todas estas fuerzas del lado oscuro que decías tú, que siempre acaban ganando. También tengo una duda, porque siempre que se habla de los laboratorios, se habla como de una realidad urbana consolidada, es decir, que se parte como de la ciudad consolidada, donde hay problemáticas complejas, donde hay ciudadanía, pero nosotros nos encontramos ahora en esta nueva creación de barrios que todavía se siguen haciendo. Hay que pensar en un mundo globalizado, aunque antes de que lo desglobalice Trump, pero digo, ahora mismo en Viena se están haciendo los otros barrios, pero en China pues se está construyendo. ¿Cómo meter la participación ciudadana cuando no hay ciudadanía? Cuando estás construyendo para el cliente anónimo, cuando estás haciendo un barrio donde todavía no sabes la gente que va a vivir, ¿no? Eso también es un bonito debate, porque siempre se está hablando como de, bueno, vamos a con la gente que hay, y si no hay gente, ¿cómo involucramos, digamos? Bueno, pero no hay la gente, o sea, no sabes o no tienes las herramientas para
de momento, incorporar a una gente que no sabe escribir esa experiencia. Pero es precisamente, es precisamente lo que hay que cultivar, una manera distinta de pensar, porque pensar que la ciudad se produce en clústeres pequeños y que nuestras acciones no tienen repercusión más allá de eso y que por lo tanto quien esté fuera de eso no es ciudadano, ¿no? Son los efectos colaterales de cualquier acción. Entonces yo creo, o sea, vuelvo a reivindicar como, no sé si se llama laboratorio, yo creo que es una manera de investigar a través del pensamiento y el diseño en un ciclo constante que permita hacer aflorar elementos desconocidos a través de la incorporación de agentes que antes no estaban sumados a esa visión, digamos, hegemónica de la ciudad. En la medida en la que se atrae el pensamiento cataliza reflexiones sobre ese pensamiento y, por lo tanto, lo que tú devuelves tiene un alcance mayor que el ámbito al que te has circunscrito inicialmente para crear. Me da la sensación de que tienes una lista de cosas que decir, pero por eso te quiero parar un poco. Quiero insistir un poco en dirigir el debate a este tema, como devolución también a conversación con la universidad. Si quieres añadir una cosa más para terminar el peloteo este, que yo creo que se tiene la polémica entre cañas, luego va a ser mejor, ¿no? Seguramente. Yo quería un poco más. Hacer una impresión sobre lo de la universidad, más que nada porque yo acabo de salir de la carrera y estoy aquí por ello. Quiero decir que hablo de instituciones, política, todo lo que conlleva institución, para nosotros lo tenemos como un concepto enquilosado, eso es el problema. La universidad es una institución y no está enquilosada. O sea, lo que intenta es crear nuevas conexiones, o al menos, la Camino Procesional lo está intentando, la universidad en la que yo he estudiado arquitectura también lo ha hecho, porque Paisaje ha trabajado con ellos, con José María Romero, hermana, con un proyecto que se hizo, que era una especie de laboratorio, ¿no?, donde entraban muchos colectivos, ¿no?, desde prensa hasta biólogos, en los que se han hecho un par de workshops en los que se trabajaba un poco todo este tema, ¿no? O sea, no, eso es posible desde una institución que es la universidad. A lo mejor otras instituciones tienen que aprender también a trabajar en colectivo, como la universidad, que es lo que le falta, ¿no? Le falta como esa herramienta, ese mecanismo para poder crear nuevas soluciones, que ahora mismo las soluciones que dan no funcionan, obviamente. Nada más que eso. Y agradecer, pues, bueno, a las universidades que hacen posible que ese el nombre institución tenga otro carácter completamente diferente. Ah, por allí también quería. Bueno, que se abre y así vamos a hacer una ronda. Es que primero felicitar a la universidad por tener a Miguel Ángel, no sé si está ahí, pero si no está, da igual. Está ahí, a toda la altura. Porque me parece que esto es una iniciativa muy interesante. Y yo creo que en la universidad, no hablo de cambio de cosas de ninguna, en general, creo que la universidad en concreto en España tiene un gran problema. O sea, yo creo que hace poco, además, creo que estuvo por aquí, no sé si aquí Peter Sens, que hablaba, que decía que el profesor del siglo XXI tiene que aprender lo que no sabe, ¿no? Y que tienes que muchas veces ponerte a aprender con el propio alumno. Creo que el mecanismo de los laboratorios integrados en la universidad puede ser una forma realmente de aprender, ¿no? Porque tenemos una academia en general, o sea, no me refiero a ninguna en concreto, que realmente al final el alumno va, escucha tal y se va, ¿no? Y eso yo creo que es una universidad de la revolución industrial. Estamos en un momento que creo que es muy dinámico, donde no se sabe absolutamente nada de lo que va a pasar y que, pues, además creo que se tiene que trabajar desde todas las disciplinas, no solo desde la que uno mismo está aprendiendo en un currículo en la escuela de arquitectura de no sé qué. Y bueno, pues yo creo que ahí es donde hay que hacer la reflexión, ¿no? Si integrar todos estos laboratorios, gente diferente, y tampoco tener, no sé eso cómo se encaja con la NECA y todas estas cosas que hay que cumplir, porque son uno de los problemas, ¿no? Pero son problemas de Miguel Ángel y compañía. Eso yo creo que es muy interesante. Entonces, bueno, pues nada, felicitarlo y espero que lo veáis. Por ir al tema que tú habías abierto al principio, y respecto a lo que ha dicho Miguel Ángel,
Yo creo que, bueno, con respecto a la pregunta que tú habías abierto, yo no creo que se trate tanto de ver cómo se hace esa relación entre la universidad y todos estos laboratorios, vamos a decirlo así, porque en realidad, planteada así la pregunta, sería como si es que los laboratorios fuesen como unos champiñones que surgen por ahí. No, yo creo que el papel de la universidad, pero no solo de la universidad, porque habrá mucha gente que no pase por las universidades, ni públicas ni privadas, se quedarán en las formaciones profesionales, en los institutos, en la enseñanza básica, la de todos los docentes, tiene que ser intentar formar ciudadanos. Ciudadanos, porque los problemas que estamos hablando, que son problemas de la ciudad, los van a tener que resolver los ciudadanos. Y él decía antes, bueno, pues esa asignatura que antes, formación ciudadana, o como se llamase, que ya no sé si existe, o tal y cual, pues antes que formar arquitectos, o sociólogos, o médicos, o no sé qué, antes de nada, la gente que sale de los centros de enseñanza tiene que ser ciudadana. Yo muchas veces decía a los alumnos, la ventaja de, en el caso de los estudiantes de arquitectura, ¿no? Pero bueno, los de urbanismo sería igual, digo, la ventaja de un estudiante de arquitectura respecto a alguien que va a estudiar aeronáutica o medicina, es que un estudiante que va a estudiar medicina lo tiene que aprender todo prácticamente, mientras que un estudiante que va a estudiar arquitectura ha nacido posiblemente en una ciudad, ha vivido en la ciudad hasta que ha ingresado en esa escuela y va con un bagaje de saber, o debería de saber, ver lo que le rodea y entender la ciudad en muchos aspectos. Y eso simplemente la escuela lo que tiene que hacer es fomentarlo, o sea, como sacarle brillo a eso que el alumno ya debe de tener como un bagaje adquirido para saber detectar todos esos problemas, que me parece muy bien que todos estos colectivos y laboratorios estén intentando fomentar, pero que sea algo que realmente la gente lo lleva ya puesto, ¿no? Luego, simplemente, respecto al tema de la política, que el compañero este ha dicho, bueno, pues que yo creo que a pesar de los fondos buitre y los paraísos fiscales y la contabilidad extracontable y todas estas cosas, o sea, creo que hay que seguir creyendo en la política, porque es que si está mal, habrá que intentar cambiarla, pero lo que no podemos decir es que la política no vale, porque es que se dan todos esos mangurcios que hay por ahí que están haciendo que desesperemos de ella. Os pillas en un mal momento de la historia, Carlos. Pero estoy contigo, pero os pillas en un mal momento de la historia y de hecho, bueno, yo quería, no sé, Jorge, cerrar la jornada agradeciendo a Carlos y a todos los que habéis estado aquí, pero fijaros que hablando de debemos creer en la política, yo decía, nos pillas en un mal momento, ¿no? Bueno, Trump, elecciones americanas, ¿no? Curiosamente son las ciudades, ¿no? O sea, Nueva York, pero Nueva York, Chicago, ya han dicho que no aceptan parte de las nuevas e inmediatas directrices o acciones legislativas que ha tomado Trump. Nada más llega, es decir, son las ciudades los escenarios en los que se vuelven a visibilizar estos conflictos, que yo digo que la universidad debe de alguna manera de participar de ellos o de ser capaz de formar parte, ¿no? Más que formar sobre unos contenidos que seguramente a ver qué haces con ellos cuando te enfrentas a esta realidad, que es una realidad de ayer. Es una realidad de ayer. Es decir, esto que decía Peter Shen, que es un profesor del MIT, que estuvo aquí efectivamente dando unas clases acerca de algunas cuestiones ciudadanas. El profesor tiene que enseñar lo que no sabe, pues ya lo decía maestro Alejandro de las Hojas, tiene que enseñar lo que no se sabe. Yo creo que eso es una actitud ante las cosas. Pero en cualquier caso, yo creo que sí que tengo una fe, no sé si desde luego en la política como está establecida, pero sí en las ciudades como instrumentos de, no sé si de resiliencia, si se permite esta palabra, o demasiado, yo creo, conocida por todos, pero sí son el único instrumento de resiliencia que nos queda. Es decir, y desde luego, lo que decía Mauro, me encantaba, la ciudadanía no es una especie de abstracto, de constructo, que no sabemos muy bien lo que es, ya somos nosotros, ¿no? Nuestras madres, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros perros, nuestros estudiantes, por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que podemos seguir con unas cañas, todo aquel que apetezca. Muchas gracias por venir. Creo que el siguiente es en marzo, os avisaremos por mail para que vengáis y seguimos el debate. Muchas gracias a todos y un abrazo desde aquí.